Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores a este canal contrarrevolucionario de la Saquistía La Vendée, a este programa Toled Legue, Filosofía y Literatura. Eh, en nuestra brevísima andadura, eh, para los que se incorporen, los que descubran este canal o este programa con, pues con cierta. Eh, recientemente, recientemente, pues les recuerdo que este programa tiene una periodicidad mensual. Y eh, eh, vamos variando de mes en mes. Eh, en un mes eh, nos acercamos, abordamos cuestiones de filosofía básicas, introductorias, divulgativas, destinadas a, pues a un gran público que no tiene un conocimiento especializado de la filosofía, pero tiene inquietud filosófica, aprecia la filosofía y le gustaría eh, iniciarse y adentrarse en el mundo del pensamiento del pensamiento racional del pensamiento riguroso y el siguiente programa lo solemos dedicar a literatura con los grandes clásicos grecolatinos e hispánicos en el programa de hoy hablaremos de la relación entre la fe y la razón la filosofía y la teología nosotros somos iglesia militante la iglesia que milita que combate en la tierra eh, Además está la iglesia triunfante, los santos, los que han llegado al cielo, y la iglesia purgante, los que se encuentran en el purgatorio. Lo propio de la iglesia militante es de aquellos que luchan en esa batalla por conquistar el reino de los cielos, por alcanzar la salvación eterna y la santidad. Y uno de los elementos que diferencia a los seres humanos de los animales es que eh, cuando los hombres luchan, no luchan como los animales tampoco, a pura fuerza bruta. Sino que luchan con una estrategia. Y en nuestro canal eh, lo que nos hemos propuesto es ser una alternativa apologética y una alternativa que proporcione a todos los fieles una formación básica, católica, contrarrevolucionaria, y para, para ello es imprescindible ejercitar el pensamiento y conocer la filosofía, aunque sea de esta forma eh, divulgativa. Cuando. Estoy con funcionarios eclesiásticos, suelo decir que me siento como Cristo en el Calvario que estaba rodeado de ladrones. Pero cuando vengo al programa y sobre todo a estos de filosofía, reconozco que me hallo como Jesús perdido y hallado del templo en medio de los doctores. Porque aquí yo no soy más que un simple eh, aficionado, un aprendiz y los que me rodean, especialmente hoy, son hombres de un gran saber filosófico y que lo van a compartir con nosotros esta tarde. Por lo tanto, les estoy tremendamente agradecido y espero que también ustedes sepan valorar el esfuerzo y el tiempo que dedican eh, para poder, en nuestro canal, en este programa de Filosofía y Literatura, Tole Degue, eh, iluminarnos con sus conocimientos. Comenzamos primero por José Luis Pozo Fajarnés. José Luis Pozo Fajarnés, José Chu para los amigos. Bienvenido, querido José Chu. Y bien hallado en este, en este programa tan agradable que siempre resulta compartir con vosotros. Siempre es una alegría y un honor estar contigo. José Luis Pozo Fajarnés es doctor en filosofía, eh, docente en secundaria, también es profesor en la UNED y es especialista en el materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo de Gustavo Bueno. También nos acompaña hoy eh, Fernando Ruiz. Muy buenas tardes. Muy buenas, Fernando. Encantado de tenerte también con nosotros. Es una Muy gran alegría, un gran honor. Bienvenido. Fernando, bienvenido. También, Fernando también es doctor en filosofía, docente en secundaria y profesor en la Universidad Abato Oliva CEU de Barcelona. Muy bienvenido, Fernando. Gracias. Y nos acompaña también hoy Martín Echevarría. Muy buenas tardes, padre Gabriel, y buenas tardes a todos. Muy bienvenido, don Martín. Lo mismo digo, es una alegría inmensa y un placer tenerte con nosotros. Martín Echevarría es catedrático de psicología, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Abatolíba en Barcelona y doctor en filosofía. Eh, bueno, antes no lo he dicho, pero Fernando Ruiz es, está especializado en la lógica y Martín Echevarría, bueno, pues no hace falta, ¿no? es una mina, Este hombre es una mina de sabiduría y de conocimientos. Así que vamos a empezar ya nuestra ronda primera sobre un, un, bre, una, un breve acercamiento, una breve exposición. A, a este tema que es fundamental por todas las repercusiones, además que se pueden, se pueden vislumbrar. Tampoco estamos hablando de realidades eh, eh, nebulosas que, que, no, que no, se den en la real, no se den en la vida habitual, corriente de las personas. Eh, y yo quería comenzar eh, por los preámbulos. Los preámbulos de ¿Qué es eso de los preámbulos de la fe? Pues, del mismo modo que un libro tiene un preámbulo, un prólogo, hay una serie de verdades. Eh, previas, previas a la fe y que preparan la fe, que vendrían a ser como una introducción, una introducción, un preámbulo, una introducción racional a la teología, al conocimiento de la fe. Y esto es muy importante, porque, y esto es algo que se ha olvidado por completo o que ha sido borrado de la Iglesia contemporánea, y es que la fe es una virtud intelectual, es una virtud intelectual, tiene también una dimensión, por decirlo de alguna forma, sí. afectiva, confianza en Dios, sí, pero tiene un contenido dogmático y es una virtud intelectual, no podemos olvidar esto. Eh, es una virtud propia del entendimiento. Y la filosofía, como conocimiento humano, como conocimiento racional, pues evidentemente tiene unos límites, eso no cabe duda. Sin embargo, para recibir, para acoger el dato de fe, para recibir, acoger eh, la revelación, el depósito de la fe, eh, la filosofía es imprescindible, 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 insisto, un gran teólogo del siglo XX español, probablemente el teólogo Santiago Ramírez, el dominico Santiago Ramírez, el teólogo más importante del siglo XX español, lo que ocurre es que como no era moderno, pues le han condenado al ostracismo y al, al, al cubo de la basura del olvido, pero Santiago Ramírez eh, solía decir una afirmación muy certera, eh, si nuestro revisor puede ponerle una foto de Santiago Ramírez, y así por menos nuestros seguidores le ponen cara, ahí tenemos el padre Santiago Ramírez, Dominico, eh, profesor en Salamanca, solía decir que querer hacer teología sin filosofía es como querer volar sin alas, y esto es muy importante. Eh, muchas, eh, muchas personas, fieles y no fieles, también sacerdotes y obispos y cardenales, vamos a dejarlo ahí, nos sigamos subiendo, eh, se, in, se introducen en, en el conocimiento teológico sin el mínimo conocimiento filosófico, y al final acaban reduciendo la teología pues, a ideas personales, con un cierto barniz religioso, eh, o cuando no simple y puramente fideísmo, fideísmo como dice como Lutero. Muy bien. Pues ese conocimiento racional que nos viene por la filosofía y que es inseparable de la teología, eh, hay que recordar que no sirve cualquier filosofía, ¿no? no todas las filosofías son válidas, hay filosofías que son compatibles con la teología católica y hay otras que no son compatibles, porque son filosofías defectuosas y por lo tanto lo único que podrán... Eh, producir es una teología desviada, porque la teología es una reflexión sobre el dato de fe, sobre eh, pues las verdades de fe que recibimos a través de la Sagrada Escritura y de la, y de la Tradición, las dos fuentes de la, de la, de la Revelación, y necesita en la teología esa estructuración racional, esa apoyatura, ese esqueleto racional. Que la filosofía aporta. Luego, si ese, fi si ese esqueleto es defectuoso, saldrá una teología defectuosa. Si ese esqueleto es un esqueleto desviado, saldrá una teología desviada. Voy a exponer rápidamente algunas de las cuestiones que Santo Tomás, en la exposición sobre el libro de Boecio acerca de la Trinidad, eh, comenta a este propósito de relación entre filosofía y teología. Y son cuestiones muy básicas, queridos seguidores pero que tienen que tener meridiadamente claras. La primera es, eh, y esto también lo hablará Santo Tomás en la primera cuestión de la suma teológica, la gracia no anula la naturaleza. Apréndanse, <coughs> perdón, apréndanse este principio de memoria, porque es fundamental en la vida cristiana. La gracia no anula la naturaleza, lo repito, la gracia no anula la naturaleza, por eso la fe no destruye la razón. La fe no destruye la luz, el conocimiento, que proporciona la razón natural que nos la ha dado Dios. Y aunque la razón no sea suficiente para comprender lo que Dios nos revela y que nosotros aceptamos por la fe, evidentemente ahí la razón tiene unos límites. Sin embargo, es imposible que las verdades que Dios nos ha transmitido por la fe puedan ser contrarias a la razón, porque Dios no puede contradecirse. No puede contradecirse. La razón proviene de Dios, el conocimiento racional proviene de Dios, la fe proviene de Dios, el conocimiento religioso proviene de Dios, por revelación. Aquí no cabe lo que se llamó en la Edad Media la teoría de la doble verdad: que haya verdades de razón, verdades naturales que sean contrarias a la fe, y a la inversa, verdades de fe que sean contrarias a la razón, y, a, y a lo que llamaba Chesterton también la filosofía del sentido común. Eso no cabe. Si defendiéramos esto terminaríamos cayendo, pues, por ejemplo, en lo que hay un filósofo del siglo XVII francés, Descartes, que es en el racionalismo, o en lo que había caído previamente, como acabo de decir, en el siglo anterior, Lutero, eh, en el fideísmo. O como mm, ocurrió en el siglo XIV con otro filósofo, Guillermo de Ockham, que es a la vez eh, fideísta y racionalista. Es, es muy curioso esto de Ockham, y además que Ockham, evidentemente es el... El, por decirlo de alguna forma, el mentor, el ideólogo y el que inspira todas las ideas o la gran parte de las ideas eh, filosóficas y teológicas de Lutero. Sigo avanzando. Del mismo modo que la doctrina sagrada se funda en la luz de la fe, ¿eh? la enseñanza cristiana, la enseñanza católica se funda en la luz de la fe, la filosofía se funda en la, en la razón natural, en la luz, en el conocimiento que proporciona la razón natural y son pues dos modos de conocimiento que siempre tienen que conjugarse, siempre tienen que ir unidos, nunca enfrentados, nunca opuestos, nunca independientes. Sin olvidar que así como lo inferior se ordena a lo superior, como lo imperfecto se ordena a lo perfecto, la gracia presupone la naturaleza. Y la fe presupone la razón. Por consiguiente, todo lo que vaya contra la fe termina yendo contra la razón, porque todo lo que vaya contra Dios termina yendo contra el hombre. Creo que nuestra eh, sociedad contemporánea eh, es un vivo reflejo y un vivo ejemplo de esto que acabo de decir. Si los filósofos, si encontramos en ellos afirmaciones contrarias eh, a la fe, eh, no sería una verdadera filosofía, sino un abuso de ella, un defecto en la utilización de, 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 de la razón. Y a la, hora de a la hora de emplear la filosofía, en la doctrina sagrada, pues también apunta Santo Tomás que se puede caer en tres errores, de tres, ma de tres maneras nos podemos equivocar. Eh, por ejemplo, eh, bueno, más bien habla Santo Tomás de, de que se pueda usar, perdón, que me he equivocado, que se puede hacer esos tres usos de la filosofía de la teología para demostrar los preámbulos de la fe, es decir, para demostrar todas aquellas verdades naturales acerca de Dios y acerca de las criaturas que, las, que la fe supone. Este sería el primer uso de la filosofía en la teología. El primer uso de la filosofía de la teología sería este, por ejemplo, que Dios existe y que Dios es único. Otra cosa es que Dios sea Trinidad. Eso eh, ya necesitaríamos ahí el auxilio de la revelación de Dios. Pero estas verdades naturales eh, se pueden conocer por la fe. Segundo, pues cuestiones también de, de antropología. Aquí tenemos a Martín Echevarría, que es profesor de antropología filosófica. Pues, por ejemplo, que la naturaleza humana se divide en dos, en dos sexos y hoy con la ideología de género y con el transexualismo y demás, pues evidentemente esto tiene una importancia todavía mayor. Son estas cuestiones. Eh, o, por ejemplo, aquí tenemos a José Chu de la Escuela Filosófica de Gustavo Bueno, la cuestión del aborto. ¿no? Ahí tenemos también que, como nos pretenden presentar el aborto como eh, aquellos que se oponen o la oposición al aborto, como una simple cuestión reducida al ámbito religioso, eh, y, y no se trata solamente de eso. O sea, la oposición al aborto, por supuesto... Eh, porque es contraria al quinto mandamiento de la ley de Dios, y por eso los católicos y la Iglesia Católica se oponen al aborto, pero también es que no es necesario ser católico para darse cuenta de lo que es el aborto. Ahí tenemos, si lo puede poner nuestro realizador, pues esas afirmaciones de, de Gustavo Bueno eh, en su posición contraria a lo que es el aborto. Y dice ahí Gustavo Bueno. ¿Y qué le importa al germen, al embrión, al feto o al infante que tiene una vida individual y propia y autónoma respecto de la madre? El no haber sido deseado por ella. ¿Acaso puede un hijo asesinar a sus padres porque no desea tenerlos? Defender el aborto es como defender la esclavitud. Pues tenemos un filósofo ateo, Gustavo Bueno, que desde fundamentos, desde posicionamientos, que no son evidentemente los de la teología católica y los del tomismo, que son los que defendemos en este canal, pero coincidimos, coincidimos, porque es una cuestión de mera razón, en esa defensa de la vida y en esa condena del crimen del aborto. Concluyo. Eh, el segundo uso de la filosofía en la teología sería para conocer algunas semejanzas con aquellas cosas que son de fe. Por ejemplo, el lenguaje de la teología dogmática. Eh, de, de, la, de la teología sobre la Trinidad, de la Teología Trinitaria, de la teología sobre Cristo, el conocimiento sobre Cristo, la Cristología. Pues ahí lo vemos en los primeros concilios, ese lenguaje de los primeros concilios ecuménicos, universales, dogmáticos de la Iglesia, que está extraído de la filosofía griega. Piensen, por ejemplo, en el concepto de naturaleza, en el concepto de persona, en el concepto de sustancia. Piensen, por ejemplo, en el desarrollo que era Santo Tomás de Aquino. Un concepto tan fundamental y, y, que, les, y que a los protestantes les saca, les saca de quicio, que es el de transubstanciación: transubstanciación, la conversión de la sustancia del pan y del vino que se realiza en la Santa Misa en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, esto Lutero que, que eh, eh, destruye todo el sistema, todo el orden sacramental católico y que odiaba la misa. Por encima de todo, y esto no son, eh, no son afirmaciones gratuitas que está haciendo el padre Gabriel Calvo Ahí están los textos de Lutero, donde no para de arremeter contra la nef nefanda, dice el nefanda eh, misa romana. Bien, pues es, todas estas cuestiones, de, todos estos conceptos teológicos, están sacados de la teología, perdón, de la filosofía griega, evidentemente, eh, purificados, purificados eh, en, en su contenido para ser puestos al servicio de la fe. Este es el segundo uso, esa relación de entre filosofía y teología, esa colaboración. Y el tercero, para resistir a aquellas cosas que son contrarias a la fe, mostrando que son falsas. Y esto tampoco voy a entrar aquí en grandes demostraciones, porque también se ve perfectamente hoy eh, en el irracionalismo eh, que conlleva y que envuelve a la posmodernidad en la que nos movemos, donde... Eh, sin poner más ejemplos, eh, la realidad no existe y la realidad es lo que determine la percepción, la autopercepción subjetiva del sujeto. Y por lo tanto, si yo me autopercibo como Gabriela, pues ustedes tienen que forzar el pensamiento, forzar la realidad, eh, por decirlo de alguna forma, pensar contra la razón por, para, para convencerse de que ya no es Gabriel, sino que es Gabriela. Y aquí termino y cedo la palabra eh, sobre este, para seguir ahondando en esta temática filosofía, teología, fe, razón, a nuestro querido José Chu. Pues muy bien, muy, sí, muy, muy interesante todo lo que has comentado, muy has abierto el tema tanto que, bueno, podemos coger el hilo por, por cualquier sitio, ¿verdad? Bueno, yo como lo tenía un poco preparado, voy a tratar de hablar de lo que, que tiene que ver con muchas de las cuestiones que has señalado, ¿no? Voy a tratar de centrarme sobre una idea, sobre una idea filosófica, sobre todo pensando en que yo en teología soy un. no llego ni a mero aficionado. ¿eh? <laughs> en teología soy, soy un, un, un diletante total. ¿eh? Ya quisiera pero... yo, José Chu, que muchos obispos supieran la teología que sabes tú, pero vamos sí, a dejarlo. Bueno, bueno, no hay que exagerar, ¿no? Bueno, no, en absoluto, es que, que no, que no, que no, no es verdad. Soy eso, un diletante. Eh, el, la idea que quiero desarrollar, porque se relaciona con la teología dogmática que has señalado, ¿no? con cuestiones importantísimas como la Trinidad o la, o la encarnación, ¿no? la transustanciación también, eh, es la idea de inversión teológica. La idea de inversión teológica, o que también le podemos llamar giro antropológico, que es algo que sucede al principio de la modernidad y que va a hacer que pues que la teología dogmática pues eh, pierda cada vez más importancia por así decir y que de alguna manera la teología natural eh, pues pues continúe con cierta fuerza pero pero a la vez que sea contraproducente eh. bien bueno a, a ver si me voy explicando a ver con el giro antropológico eh, lo que sucede es que se desarrollan todas las filosofías modernas ¿por qué pues porque, y la ciencia moderna, vamos a decir también, ¿no? Porque el, el punto de vista o la perspectiva desde la que se entendía el mundo previamente a ese giro antropológico era el punto de vista de la divinidad de Dios, por así decir. Pero con este giro, con este giro, eh, no es que Dios desaparezca de ese punto de vista, no es que el hombre se coloque ahí. Y entonces se va a entender el mundo desde el punto de vista en el que estaba Dios, pero ahí va a estar el hombre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que van a surgir pues, eh, eh, estas cuestiones que también has mencionado, ¿no, Gabriel? De, de este ver las cosas desde la razón individual, que eh, implícitamente y explícitamente yo creo que lo has señalado en tu discurso. Bueno. La devaluación de la teología dogmática para el sistema en el que yo me muevo, que es el materialismo filosófico, pues la verdad es que es un problema, porque una idea fundamental que hay en la teología dogmática y que llevaba desde tiempos de San Agustín poniendo los puntos sobre las sillas es la idea del pluralismo. Hay una frase de San Agustín usted la he encontrado porque la tenía en escrito y si me permiten la leo. ¿Qué quiere decir esto más o menos? Bueno, esto no es de San Agustín, esto creo que lo digo yo. Pero, pero luego digo la, la frase de San Agustín. En el alma encontramos la tripartición implícita en la divinidad cristiana. El ser que es el Padre, la palabra que es el Hijo y el amor que es el Espíritu Santo. En el alma, por, por tanto, aparece eh, que yo soy, eh, por un lado, que yo sé, por otro lado, que yo sé que soy, quiero decir, perdón. Y que yo amo ese saber y ese ser. La frase de San Agustín, que es mucho más escueta, yo trato ahora de, 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 de desarrollarla, ¿no? Para que nos entre... veamos que ahí está la trinidad, ¿no? La frase de San Agustín, donde está el pluralismo este, el sano pluralismo, diría yo, ¿no? Que es tan interesante de la filosofía, de la teología dogmática. Sin ninguna imaginación engañosa, dice Agustín de Hipona, San Agustín. Sin ninguna imaginación engañosa de la fantasía, me consta ciertamente que soy el Padre. El Padre lo digo yo. Y que eso lo conozco, <laughs> la palabra podríamos decir, es Jesús, y amo el Espíritu Santo. O sea, en, en la teología agustiniana tenemos esa pluralidad tan interesante que no encontramos en la teología natural, ¿eh? por así decirlo, la teología natural. Podemos decir que se ancla pues en ideas filosóficas griegas, interesantísimas ¿no? pues la teología de Aristóteles, que desde luego podemos decir que es el, el, que, el que inaugura la teología, porque es el primero que define a Dios teológicamente, filosóficamente, ¿no? como acto puro. Como primer motor, causa de todo movimiento, eh, causa de todo cambio en el mundo, ¿verdad? Pero claro, ese, ese Dios no es el de la revelación, es un Dios muy interesante filosóficamente, ¿no? Pero que casi podríamos decir que es, que es reluctante casi a la religión, podríamos decir también, ¿no? También en la teología natural está el, el platonismo, ¿no? Con, con sus derivaciones neoplatónicas de la emanación. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Que en parte la teología natural tiene ciertos devaneos que luego se harán fuertes, eh, se van haciendo fuertes a lo largo del tiempo, pero se harán muy fuertes en la modernidad. Y es el monismo. ¿eh? Hay una cierta tendencia eh, implícita. Bueno, ustedes que saben mucha más teología que yo, igual, igual, igual quieren eh, decir que, que, que estas cosas que estoy diciendo pues, que no les gusta. Pero bueno, yo, yo, no, yo creo que, que, que voy a, a la cuestión y... y y creo que, que lo digo con fundamento, ¿de acuerdo? ¿Eh? El, el, de la teología dogmática no podemos decir que no haya pluralismo. Sin embargo, de la teología natural sí que podemos decir que si ha habido afirmaciones monistas, ontologismos en el, en el, en el contexto de la doctrina cristiana, pues derivan de esa teología natural. Bueno, pues con el giro antropológico, con lo que pasa en el siglo XVII, XVIII, con Descartes, con la, el racionalismo alemán, con to, to, todos eh, todas estos desarrollos filosóficos, pues no van a atender en general al pluralismo, ¿eh? <laughs> en, en absoluto. <laughs> tenemos el panteísmo de Spinoza, aunque habría mucho que decir, tenemos el monismo de Hegel, ¿verdad? Esto desde el ámbito de la filosofía. Pero tenemos el ontologismo de Malebranche, ¿eh? del, y del padre Gatri y después de, de, de todas. De, de, todos estos eh, sabios filósofos y, y teólogos, eh, los primeros filósofos, los segundos teólogos, ¿verdad? Y desde luego tenemos eh, el, lo que llamamos el deísmo, el deísmo a partir del giro antropológico, pues surgirán estas dos derivaciones, ¿no? De los que consideran que el importante es el Dios de las Escrituras, ese Dios de las Escrituras que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los dogmas de F, de, de y que los... Concilios dogmáticos de Éfeso o Nicea, pues aseguran, ¿no? Que dicen que ahí está esa Trinidad, que ahí está el, el, el dogma de la encarnación, ¿verdad? Todas estas definiciones que se dan a, a principios de nuestra era, ¿no? El siglo III, el siglo III o IV, ¿verdad? Como conocen bien. Bueno, pues eh, es, es, estos, eh, estas afirmaciones. Veo que estoy perdiendo el, el, el hilo, caramba. Eh, estamos diciendo que el deísmo y el teísmo eh, surgen como una separación en esta misma época los teístas serían los que afirman este dios plural que está en los dogmas mientras que los deístas continuarían la corriente pues de la filosofía de aristóteles eh, del neoplatonismo verdad eh, que de la idea de bien de dios derivan pues esa multiplicidad pero que bueno quiero solo no, está sobre todo presente, ¿verdad? Y estos deístas lo que harán será anular al Dios, al Dios del, de los cristianos, ¿eh? al Dios de los cristianos irá perdiendo relevancia, irá perdiendo importancia, ¿verdad? Incluso hasta, pues yo que sé, en el siglo XIX, hasta decir a algunos que ni siquiera les interesa, ¿no? Me estoy refiriendo a cuando a Thomas Hasley dice que yo no conozco a Dios, ¿no? Una nueva versión de de, del ateísmo, ¿no? eh, Porque también había ateos que negaban al dios filosófico de Aristóteles y al dios de, de la teología, ¿verdad? Eh, distintas formas de ateísmo. El giro antropológico, por tanto, eh, derivará en la modernidad, pues en, un, en, en poner en, en problemas, en bretes a la teología, ¿eh? a la teología más interesante que es esta teología dogmática, esta teología pluralista que Luego va a tener que tener un papel muy relevante, un papel muy importante en el siglo XIX, donde ahí va a haber una pelea. Pero de estas cuestiones es de las que quiero hablar más adelante. Cuando hay una pregunta por ahí que nos va a hacer el padre Gabriel Serraute, que tiene que ver con, con, con ese momento, ¿no? Y el papel, y bueno, y el momento actual, las dificultades que tiene la, pues, eh, la teología y. y y la iglesia, en general, pues en relación a, esta, a estos problemas que yo estoy tratando de expresar que surgen con esto que pasa al principio de la modernidad y que he querido denominar con una terminología pues, que es del propio sistema del materialismo filosófico, porque la cuña Gustavo Bueno, que es la del giro antropológico, la inversión teológica, vuelvo a repetir la inversión teológica es poner al hombre en el lugar donde antes estaba Dios para entender el mundo. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Pues que el hombre pasa a ser el más importante. Podríamos decir, ¿eh? con esto va a empezar a, a cobrar importancia el mito del hombre, ¿eh? el hombre, la razón, el racionalismo. Y bueno, yo creo que, que con esto que les he dicho es suficiente, ¿eh? me parece a mí. Muy ¿Te parece, Gabriel? No, y además entiendo muy bien lo que dices, porque has comenzado con San Agustín, con, pues con el escrito. Eh, de San Agustín Tan Capital, que es el de la, de la ciudad de Dios, de chichi de Chichi, de Ella, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. Perfecto. Muy bien, Fer, pues ahora es el turno de Fernando Ruiz. Adelante, Fernando. Muy bien, pues me, me, ha, me ha hecho mucha gracia, ¿no? La coincidencia con el padre Gabriel, porque yo también quería apoyarme en mi exposición en el texto de la exposición del de, comentario que hace Santo Tomás al de Trinitate de, de Boecio, ¿no? Porque expresa pues, unas relaciones muy interesantes entre lo que sería la, la filosofía y la fe barra teología. ¿no? Eh, entonces voy a utilizar esto como hilo conductor eh, e iré glosando, comentando y poniendo algunos ejemplos que una especie de reflexión hemos falta que se me puede, que, se me, que, me, que me suscita. ¿no? La primera cuestión, ¿eh? tenemos unos textos que compartiremos ahora sobre el decir de Trinitate, eh, en primer lugar, eh, dice santo Tomás, podemos utilizar la filosofía para demostrar aquellas cosas que son preámbulos de la fe. Esto ha aludido ya don Gabriel, ¿no? Que es necesario conocer en la fe como son aquellas cosas que se prueban en filosofía acerca de Dios mediante razones naturales, como que Dios existe, que es uno y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues aquí hay una noción fundamental que es la de preámbulo de la fe. Y es que efectivamente, mmm, bien, ¿qué es esto del preámbulo de la fe? Podríamos... Mmm, Describirlo, definirlo como la filosofía rudimentaria que tiene que, que tener aquel que, va a recibir, aquel que va a recibir la fe. Tiene que tener un, un cierto sentido de la realidad, porque si no, el, el mismo mensaje evangélico se volvería ininteligible. ininteligible. Voy a poner un ejemplo pues, muy, muy sencillo. ¿no? Eh, el mensaje evangélico presupone muchísimas cosas. Por ejemplo, que el hombre es libre y que puede responder libremente a la fe que porque es libre hay una distinción radical entre la virtud y el vicio, ¿verdad? Presupone toda una doctrina del mérito y que además tiene consecuencias, ¿verdad? Eternas, ¿no? Si el hombre coopera con la gracia o no. Bueno, pues este preámbulo de la fe, que el hombre es libre, ¿no? Efectivamente es eh, absolutamente incompatible, por ejemplo, con cualquier sistema determinista que niegue la libertad del hombre. En este sentido, yo creo que la conclusión es clarísima, ¿no? no se puede hacer filosofía no se puede mmm, cultivar la fe con cualquier tipo de, de filosofía y no se puede hacer teología con cualquier tipo de filosofía porque si tuviésemos una filosofía errónea pues eh, de alguna manera sería como intentar coger agua con un colador se perdería no en este punto creo que es interesante distinguir muy brevemente pues lo que, lo que es la fe de lo que es la teología no la fe, pues evidentemente, es, es un hábito infundido por Dios, ¿eh? que, que, que exige de la gracia. Nosotros creemos aquello que, que Dios nos, nos revela, tenemos esta emoción sobrenatural. Sin embargo, la teología, por así decirlo, no es directamente infundida por Dios, sino que es un hábito adquirido, presupone un esfuerzo discursivo eso sí en todo caso el entendimiento parte de la, de la luz de la fe y cuando esta luz se pierde pues esa teología no es teología auténtica no sino que se convierte en una, en una perversión de la teología en una corrupción de la teología bueno pues esta cuestión como vemos en los preámbulos de la fe es fundamental hay que, hay que saber enumerarlo santo tomás lo hace tengo otro esquema también que de una manera muy gráfica puede ayudar a distinguir este doble onde, orden de verdades no por un lado tendríamos las verdades de orden natural. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pues cualquier teorema matemático, ¿no? Pues que en la geometría euclidia los, los, los ángulos, ángulos de un triángulo suman dos rectos. Vale. esto se puede demostrar. Eh, nosotros tenemos capacidad de demostrarlo, ¿no? Efectivamente, en virtud de un principio superior, como por ejemplo que los ángulos alternos internos pues son, son idénticos, ¿vale? Perfecto. Por otro lado tenemos eh, el orden de es de fe que no pueden ser demostrados, exceden nuestra, nuestra capacidad, y nosotros no lo conoceríamos si Dios no lo hubiese revelado, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Que Dios, siendo único, sin embargo, es trinidad de personas, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza, pues, el, la belleza y la precisión del símbolo atanasiano, ¿no? El Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, Eterno es el Espíritu Santo, y no son tres eternos, sino un solo eterno, ¿eh? etcétera, etcétera mismo lo aplica con otros atributos como el de la omnipotencia y lo mismo cuando dice el padre es dios el hijo es dios el espíritu santo es dios y sin embargo no son tres dioses sino un solo dios no y en todo esto tenemos el misterio de la santísima trinidad ¿eh? que siendo un único dios sin embargo es trinidad de personas bueno pues todo esto efectivamente excede la capacidad de nuestra razón pero podríamos decir que hay como una especie de intersección de verdades dentro de los cuales pues están muchos de los preámbulos de la fe que podríamos decir Pueden ser creídas o conocidas, pero no por el mismo sujeto a la vez en el mismo momento. Es decir, la, la existencia de Dios, sin ir más lejos, se puede considerar, es el clásico ejemplo, como ha puesto Santo Tomás, de preámbulo de la fe. ¿Mm? Y así la Iglesia, pues siempre la ha sostenido. Por ejemplo, recuerdo el Concilio Vaticano I ¿no? la posibilidad que tiene el hombre de conocer a Dios con certeza mediante la luz natural de la razón. ¿Que hay hombres que de hecho no, no, no llegan a actualizar este conocimiento? Efectivamente, pero esto tampoco supone una objeción insalvable, del mismo modo que hay hombres que no llegan, por así decirlo, a realizar discursivamente una demostración de un teorema matemático. Pero existe esa posibilidad de conocerlos, no son objeto exclusivo de fe. Y además es muy importante porque, porque efectivamente, eh, si esto no se entiende adecuadamente, pues va a caer por su propio peso. Muchas de las cosas que recitamos, por ejemplo, en el símbolo, como que creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, o cuando abro la Sagrada Escritura y me encuentro los dos relatos de la creación, ¿verdad? El relato sacerdotal, el relato ya vista, pues afirma con toda nitidez que hay un Dios creador y que, por tanto, tiene que ser trascendente al mundo creado. Esto me parece que es, que es fundamental, ¿no? Y es uno de los preámbulos, porque el, el error que puede oscurecer esto y que está pues muy presente en falsas espiritualidades, en filosofías equivocadas, es el error panteísta, ¿eh? que acaba confundiendo Dios con el, con el mundo. ¿no? Creo que el mejor antídoto de esto es un ejemplo que ya puse en un programa anterior del profesor Gianfranco Basti, ¿eh? que pone aquí el ejemplo de una cadena de, de cubos de agua. ¿no? Efectivamente, nosotros en el universo podemos apelar a una causalidad próxima. Para justificar pues, que haya una cierta localización en el espacio y en el tiempo de algo, ¿no? Y remitirnos a esa causa anterior, como en una cadena de cubos de agua. ¿Por qué Fulanito tiene el, el agua en el instante T? Pues porque lo tenía Menganito en el instante T menos uno, muy bien, pero en última instancia, ¿de dónde proviene ese agua? En última instancia, ¿de dónde, proviene, ¿de dónde proviene el ser de las cosas? Pues efectivamente tiene que ser de Dios y Dios tiene que ser trascendente eh, al universo. ¿no? Podemos decir. De una manera sintética, que el universo depende de Dios, pero Dios no depende del universo, y negar este preámbulo de la fe, pues implicaría eh, destruir el mensaje evangélico, caer en el error panteísta, eh, y sería pues tratar de, 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 de hacer teología con un colador. Y sin embargo, esto ha pasado ¿no? en, en autores recientes, como luego comentaremos eh, brevemente. Volviendo al texto que, que estábamos comentando del, del Boecio, del, del comentario de Trinidad de Boecio. Eh, al anterior, al, al, de, al de los usos, mmm, al anterior. En segundo lugar, eh, dice Santo Tomás que esto ya hemos oído un poco, ¿no? San Agustín toma algunas semejanzas para es, ilustrar algunos ejemplos, ¿no? Pues. Eh, que no alcanza nuestro entendimiento como el misterio de la Trinidad. Pienso en San Agustín, pues cuando habla de la relación entre la mente, la noticia y el amor, entre la memoria sui, la inteligencia y la voluntad para tratar de ilustrar esto que propiamente no se demuestra, ¿no? Y el tercer lugar, que es muy interesante, para resistir aquellas cosas que se dicen contra la fe ya sea mostrando que son falsas ya sea mostrando que no son argumentaciones y aquí me parece interesantísimo porque entra precisamente un gran olvidado en el juego no que es eh, que, que cultivaban mucho nuestros mayores verdad eh, escolásticos que es la lógica en sentido amplio hablaríamos de la lógica formal pero hablaríamos de la lógica material no las condiciones que tiene que tener una demostración para para ser correcta la dialéctica como arte para diríamos discutir de todo, también de lo probable, para poder refutar. Y efectivamente, aquí hay una cuestión. Quizás hoy en día en el que parece que la racionalidad ha quedado recluida en el mundo de lo científico y de lo técnico, y que la filosofía y también un poco la teología parece que está en el reino de la opinión, ¿no? de la subjetividad y de la descripción, pues los tópicos, los errores más típicos, nos los podíamos encontrar más en, el, en la vertiente de, lo, de, 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 la, de la ciencia. ¿no? Y aquí pues me acuerdo, por ejemplo, de, de la obra de don Mariano Artigas, que creo que es un ejemplo clarísimo de este tercer uso, ¿no? ¿Cómo refuta aquellos planteamientos de tipo materialista y cientificista que pretenden decir algo así como que eh, lo único que existe es lo material, la materia es lo que se puede ver, pesar, eh, evitar, eh, la ciencia equivale a lo demostrado, al objetivo, y efectivamente. Como bien nos demuestra él, desde el punto de vista lógico, se me ocurre efectivamente, aquí está haciendo una inferencia incorrecta, porque está constatando ¿eh? en una premisa que la ciencia experimental va asociada a procesos de base material, magnitudes, experimentos, microscopios, telescopios, muy bien, todo lo que se quiera, pero de ahí a concluir que solo existe lo material, y entonces tiene un ejemplo que me parece tremendo, ¿no? Para refutar esto. Es como si nosotros estuviésemos pescando en un lago con redes que tienen un metro de agujero y durante mucho tiempo hubiésemos pescado peces que son de un tamaño superior a un, a un, a un metro ¿no? de longitud. ¿Podríamos de esto concluir que no existen eh, peces que tengan una longitud inferior al metro? No, evidentemente no, porque las redes que hemos utilizado son redes, diríamos, incorrectas, insuficientes. Por otro lado, esto de decir que la ciencia equivale sin más a lo demostrado, que todo se puede demostrar con la ciencia. Pues la misma ciencia, aparte, nos dice don Mariano Artigas, ¿verdad?, de, de, de principios que no puede demostrar ella misma, ¿no? Pues como, por ejemplo, que existe un mundo material más allá de nosotros, que nuestras observaciones básicas acerca de la realidad, pues son fundamentalmente correctas, porque si no, no tendría ni siquiera sentido el auxilio de los instrumentos que utilizamos, o que hay grados de certeza también en la ciencia. O sea, no es lo mismo la ley de la gravedad que una hipótesis geológica como la formación del... del la división de los continentes a partir del Pangea, ¿no? Pues hay algunas cosas que tienen eh, repetibilidad experimental y otras no. Y hay otras que ofrecen una ley física comprobable y otras no. Y la materia que presuponen ellos como clara y distinta como lo que se puede medir, pesar y contar, pues resulta que tampoco para la ciencia es algo tan claro, ¿no? Sobre todo con el desarrollo pues, de todas las teorías subatómicas, en las cuales pues, parece que, alejados de los sentidos, la cosa queda, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los lectones de los quarks y de los bosones y si pasamos a los errores simplemente ya comentaré muy brevemente el último que me parece muy interesante dice santo tomás se puede errar de dos maneras la primera emplea empleando aquello que es contrario a la fe que no es de la filosofía sino más bien una corrupción abuso de la filosofía y aquí no puedo dejar de recordar el clásico, la clásica obra de Garrigula grant la, la filosofía del el sentido común la filosofía del ser y las fórmulas dogmáticas bueno, pues ahí nos muestra Garrigula granch cómo el modernismo de Eduardo <coughs> un amigo de Versón y de Taylor del Chardén, que postulaba que el sentido común eh, de los hombres consistía o se identificaba con una especie de, de experiencia de un continuo sensible, que es el que tiene el niño en pañales, por así decirlo, y entonces va exaltando pues, una serie de principios, ¿no? de los cuales va viniendo a decir, pues tiene esa idea de Heráclito, ¿no? De que todo fluye y está, de alguna manera, diciendo que tiene más ser aquello que se mueve que, que lo que no se mueve, ¿eh? y si esto lo aplica a Dios, pues parece que está diciendo que Dios no es el que es, sino el que deviene, el que cambia, el que se muda. Bueno, no nos puede dejar de extrañar que para esta corriente de tipo modernista, que por desgracia pues, sigue muy viva, eh, para ellos eh, anden obsesionados, ¿verdad? Si Dios no es, sino que es el que de bien han caído ¿verdad? en este panteísmo evolutivo, pues que estén obsesionados con eh, pervertir los aspectos inmutables, especialmente no, ya no solo del dogma, sino de la moral católica. ¿no? Y por otro lado tendríamos, y acabo muy brevemente, un ejemplo contrario quizás, que sería el de la visión ontologista. Eh, diríamos platonizante que trata pues eh, de alguna manera de confundir el, el ser de las criaturas con el ser de Dios y ya recordemos que para Platón pues tiene más realidad la idea que, el, que los individuos y entonces de aquí a decir que los individuos no son o que tienen menos ser o que existen con más realidad en la inteligencia de Dios que en sí mismos pues esto acaba diluyendo la creación porque total para qué ha creado Dios no o qué sentido tiene los sentidos en el cuerpo humano, ¿no? ¿Con ¿Qué sentido tiene el cuerpo, no? Bien, pues creo que este uso es muy importante, ¿no? Y, y aquí quiero, pues, simplemente concluir, porque creo que un ejemplo muy atinado de este uso de combatir los errores y denunciar esos, esos, esa cizaña que a veces está adherida, pues lo he encontrado con, el, con todos los escritos y las enseñanzas del padre don José María Iraburu, que no simplemente nos ha, se ha limitado a enseñar verdades, sino que ha visto que. que, que que urge combatir los errores que se oponen a la fe y que esto además exige muchas veces una actitud martirial, que precisamente es lo que muchas veces se trata de, de evitar a toda costa. Muchísimas gracias, Fernando. Profesor Echavarría, adelante. Muchas gracias, Padre Gabriel. Eh, bueno, yo en mi carácter de profesor de antropología filosófica, <laughs> por lo menos voy a comenzar por, un, por tratar este tema desde un punto de vista. Eh, antropológico, pero no del giro antropológico, ¿eh? como se, se, se decía anteriormente. Y lo primero que quiero decir es lo siguiente. Eh, la, la, el concepto de fe, eh, eh, particularmente de fe eh, en el sentido sobrenatural de la palabra, porque fe significa muchas cosas y como se dice muchas veces, sin fe no se puede vivir. ¿Mm? Fe en el sentido de, con no solo confianza en los demás, sino también de crear cosas que, de las que no tenemos experiencia. Pero en todo caso, la fe en el sentido del hábito de, de la virtud y el hábito sobrenatural, etcétera, en realidad tiene tres significados. Por un lado, significa el objeto, el conjunto de verdades que, a las que prestamos nuestro asentimiento. Eh, por otro lado, el acto, el acto por el cual asentimos a esas verdades. Y finalmente, como decía al principio, la virtud de, de la fe, que es una disposición de la mente a, a tener ese acto de asentimiento respecto de estas verdades. Visto desde este punto de vista, la fe es algo que tiene todo que ver con la razón. Todo que ver con la razón. Porque la fe es una perfección de la razón, como decía el padre Gabriel anteriormente. Una virtud intelectual por su sujeto. Es una virtud teologal, ¿no? Pero, digamos, tiene por sujeto a la eh, razón humana. Y tiene un presupuesto que podríamos llamar preámbulo de la fe, o podríamos poner en los preámbulos de la fe, tiene un presupuesto que es en el que quiero incidir ahora mismo. No quiero entrar en un análisis de lo que es el objeto de la fe, el acto de la fe, la virtud de la fe, que sería una de las posibilidades de la, para abordar este tema, sino que quiero abordar el tema desde otro ángulo, que es el siguiente. La fe, como hábito, como acto, y como conjunto de verdades eh, no intuidas por el hombre a las que se asiente por la autoridad de Dios que revela, la fe supone en el hombre algo que es muy importante y que está muy olvidado en nuestros días, no solo en el mundo secular, sino en el mundo cristiano, eh, y que es una actitud y una aptitud. ¿eh? Eh, me refiero a la aptitud de la mente para la verdad. Eh, la mente está hecha para la verdad. La mente humana eh, dice una relación trascendental hacia la verdad para la que está hecha. Y eh, la verdad es, como decía Santo Tomás en el proemio de la suma contra gentiles, se han citado algunos capítulos de la suma contra gentiles, creo, en algún momento. Eh, la verdad es el bien y el fin último del universo. El universo está hecho para la verdad, porque Dios es la verdad subsistente y Dios creó el mundo para que haya criaturas espirituales que contemplen la verdad. La idea de que el hombre es apto para la verdad, primeramente natural y por eso después puede puede acoger también la, las verdades reveladas por Dios que trascienden su capacidad eh, natural. Mm. exige por parte del hombre una actitud, la toma de una actitud, que está en la base de cualquier desarrollo filosófico y, por supuesto, posteriormente, de cualquier desarrollo teológico. Esta actitud es la actitud de apertura a la verdad de las cosas. Porque antes de los usos que hacemos de la ciencia, de la filosofía y de la teología, está algo que no es usar, sino que es disponerse. ¿eh? Es una disposición del hombre a, la, a dejarse eh, fecundar por la verdad de las cosas. Actitud sin la cual incluso la construcción de la mejor filosofía y la mejor teología se transforma en ejercicio de la voluntad de poder, o puede, corre el riesgo de transformarse en esa actitud. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué se esconde detrás? de eh, esta aptitud del hombre que a, a, a conocer la verdad y por lo tanto que se transforma en una vocación del hombre a abrirse a la verdad se encuentra la realidad de que el mundo es creado y porque es creación de un dios, trascendente e infinitamente sabio, también nos puede enriquecer, nos puede eh, fecundar, como decía anteriormente, nos puede eh, perfeccionar y nos puede también acercar a Dios, porque detrás de esta ordenación trascendental de la mente humana hacia la verdad se encuentra el misterio el misterio de la realidad, el misterio de la mente humana y en última instancia, y del hombre, y en última instancia, el misterio de Dios, que lo trasciende todo, pero también lo penetra todo y lo invade todo, como dice San Pablo. Esta actitud se traduce en un estilo de vida. Este estilo de vida fue llamado ya por los eh, filósofos antiguos, ¿Eh? Vida contemplativa, bios teoréticos, que es una expresión que no aparece en el cristianismo, sino que aparece en los filósofos antiguos. ¿eh? Bios teoréticos significa vida en el sentido de estilo de vida, un estilo de vida dirigido hacia la teoría, teorein es contemplar, eh, y la contemplación es esa actividad por la cual nos abrimos a la verdad de las cosas, no para hacer primeramente algo con ellas, sino simplemente porque eso, eso es el sentido de la vida. ¿eh? El sentido de la vida eh, es eso, y esa, esa, esa actitud por la cual nosotros estamos abiertos a, a la verdad es liberadora. Ya los filósofos antiguos decían que la contemplación es la única actividad libre. ¿eh? Eh, y por eso también se habla de artes liberales después en la Edad Media para referirse a eh, las a, a ciencias no serviles eh, y, 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 y máximamente libre es la filosofía que se dirige al conocimiento de las primeras causas de todas las cosas, es decir, al conocimiento de lo más divino en las cosas. Y por eso el mismo Aristóteles llamará a la metafísica, a la que no denomina como tal, porque la palabra metafísica es posterior a Aristóteles, eh, denominará a, 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 a la metafísica no solo filosofía primera o primera filosofía, sino teología. ¿eh? La palabra teología es utilizada primeramente por los griegos, antes, pre-cristianos, pre -pre antes que por los eh, cristianos. ¿m? De hecho, eh, también... Eh, muchos padres de la Iglesia llaman eh, teólogos, todavía no a los que desarrollan la disciplina teológica, sino a los que hablan acerca de Dios, que son fundamentalmente los autores, los autores de la Sagrada Escritura. ¿Mm? Eh, San Mateo, San Juan, San Marcos son los teólogos y son los que hablan acerca de las cosas divinas. Y aquí, aquí encontramos una, una, una eh, sincronía y una convergencia entre eh, las aspiraciones de máximas de la filosofía eh, griega eh, con eh, las eh, aspiraciones de eh, la revelación cristiana o mejor dicho en la revelación cristiana encontramos la realización de unas aspiraciones que oscuramente se encuentran en esta teología eh, griega ¿Mm? Utilizarán también la palabra teología, gran parte de los autores neoplatónicos. ¿eh? Por ejemplo, Proclo tiene unos elementos de teología. ¿eh? Eh, pero bueno, yo lo que, en lo que quiero concentrarme es en el tema de que mm, esta convergencia se encuentra en eh, la raíz de lo que es la aptitud eh, radical de la mente para la eh, verdad. Y esta aptitud nos lleva hacia lo divino. Por eso. Lo máximo de la filosofía es, en cierto modo, teología. ¿eh? Y también tenemos la teología revelada. Un autor del siglo V de la era cristiana, el conocido hoy como Pseudo Dionisio Areopagita, un autor de formación neoplatónica, pero probablemente monje cristiano sirio del siglo V después de Cristo, utiliza también la palabra teología. Y dice que hay tres formas de teología. La teología tiene tres formas. Tres formas que después serán retomadas en la Edad Media, por ejemplo, por San Buenaventura. ¿Mm? La teología simbólica, que es la que tiene que ver con el ascenso hacia Dios desde las cosas sensibles. Y en ese contexto, el pseudo Dionisio desarrollaba toda su teología de los sacramentos en última instancia, porque aunque toda la realidad de alguna manera nos conduce hacia Dios. De modo muy particular, eh, lo, lo sensible nos conduce a, hacia Dios en la medida en que está integrado en eh, la liturgia y está integrada eh, en el sacramento que causa, ex opere operato, sus efectos. Tenemos también la teología racional. La teología racional es algo que ya se parece más a lo que desarrollaron los escolásticos en la Edad Media, que es esa teología que partían, partiendo de los principios de la fe racionalmente profundiza en ellos. Sobre esto vuelvo enseguida. Y finalmente hablaba Dionisio de la teología mística, porque Dios se coloca, dice Dionisio, por encima de todo lo que podemos sentir y entender. Y esto no solamente lo dice Dionisio porque es un autor con influencia neoplatónica que pone el uno por encima del ser, si queremos decir así, sino lo dice en muy en consonancia con lo que dirá después Santo Tomás de Aquino, por ejemplo en la suma de teología, cuando dice que Dios no está contenido en ningún género, porque Dios, eh, creador de todas las cosas, no se encuentra contenido en las categorías o predicamentos aristotélicos, ni siquiera el de sustancia, dice Santo Tomás. Y por eso lo máximo que podemos conocer en esta vida acerca de Dios, dice Santo Tomás, no es qué es sino más bien qué no es ¿eh? por eso Santo Tomás nunca habla de una definición de Dios como eran algunos escolásticos posteriores ni una definición metafísica de Dios porque a Dios no se lo conoce por definición porque definir es coger un género y ir agregando diferencias y esto supone que Dios estaría contenido en los géneros sino que se conoce como dice Santo Tomás comentando justamente a Dionisio por vía de la remoción removiendo la limitación que se encuentra en las criaturas para acercarse a la realidad misteriosa e infinita de Dios. Esto implica que, digamos, eh, la mente, para poder tener la actitud necesaria, para poder aprovecharse de las verdades que uno puede aprender en la filosofía y que uno puede aprender en la teología, debe tener... Primero que nada, como presupuesto, esta actitud contemplativa que sabe que la mente humana es limitada, que la mente humana es finita, que la mente humana no puede eh, agotar el misterio de la realidad, porque detrás de la realidad se encuentra el verdadero misterio, que es Dios mismo. Y es esta apt aptitud natural para la verdad y esta actitud contemplativa que no tiene que necesariamente que traducirse en una forma de vida contemplativa en el sentido estricto de la palabra eh, que tenemos dentro de, de, de la iglesia, ¿no? Pero este, esta actitud contemplativa, ¿eh? la que realmente hace posible que esta mente abierta a la verdad pueda también recibir <coughs> como Mm, reveladas por Dios, unas verdades que trascienden el intelecto, pero que son verdades y son afirmadas como verdades ciertas, como la, el misterio de la Encarnación o el misterio de la Trinidad, para decir los más insignes, pero que a su vez eh, se esté pues, en, en el claro oscuro, ¿no? Eh, estas verdades iluminan toda nuestra vida, estas verdad, verdades nos hacen penetrar. Intelectualmente en territorios que no pensaríamos haber podido entrar, se da una ampliación del campo de la razón, como dice Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona, pero al mismo tiempo que se penetra allí, se penetra en algo que ilumina además, que ilumina toda nuestra vida, se penetra al mismo tiempo con un gran sentido de reverencia, se penetra con un gran sentido de. Eh, de sentido religioso, con un sentido de que la verdad nos trasciende, que la, la verdad no la dominamos, sino que participamos de ella, con un sentido de misterio que para mí es esencial, no solo a la teología revelada, sino incluso a la filosofía profunda, eh, pues al menos como es cultivada. En el interior de la vida del cristiano. ¿no? En el interior de la vida del cristiano, el cultivo de la filosofía no está solo para adquirir una serie de verdades, sino primero que nada, junto con eso, y porque se dicen verdades, se dicen verdades sistemáticamente relacionadas, ¿eh? pero primero que nada. Mm, mm, para poner en el centro de las cosas la verdad. ¿eh? Esto es lo que yo diría y creo que con esto tengo suficientemente desarrollado para este punto, padre Gabriel, si me bien. Muy bien, don Martín, muchísimas gracias. Antes, eh, vamos ahora a formular una pregunta eh, breve para responder en dos minutos. Voy a introducirla. Antes, Fernando Ruiz ha citado la Constitución de Filius del Concilio Vaticano I y en esa Constitución de Iphilius eh, dice que el error eh, sobre la creación un error sobre la creación produce una idea falsa, una idea falsa de Dios, es decir, un error eh, sobre la creación produce una idea falsa de Dios José, tu querido mío eh, enseña a la cámara ese libro último que te le estás leyendo de que nadie nace en un cuerpo equivocado de la te, he pillado, te he pillado, Lo te estoy equivocado. leyendo y, y lo leo en un sitio que, que no lo voy a nombrar. Vale. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, me refiero a que los errores en filosofía, los errores en teología, los errores en teología por una mala filosofía eh, tienen repercusiones. No estamos, insisto, tratando de un tema. Ahí, no lo hace que es tanto, detiene un poquito ahí. Nadie nace en un cuerpo equivocado editorial Deusto. Eh, Recuerda el nombre de los autores, José Chu. Pues sí, es mi compañero de estudio, porque también es de la Fundación Gustavo Bueno, Marino Pérez Álvarez, profesor de psicología en la Universidad de Oviedo, y también profesor de filosofía en Oviedo, psicología, los dos, perdón, José Errasti. ¿Eh? Claro. Errasti. Les sí, recomiendo esta obra nadie nace en un cuerpo equivocado y te da el deusto porque entonces a esto a esto los, a eso lo quiero hoy, queridos seguidores. Eh, es decir eh, eh, lo, eh, las teorías totalmente irracionales que se nos están, se nos están imponiendo a nosotros eh, de la ideología de género, de, del transexualismo, eh, tienen detrás una concepción filosófica, no les quepa la menor duda, y tienen también muy bien, como decía José Chu una teología o una, anti, una antiteología, una sustitución de Dios eh, divinizando al hombre. Allá por los años 80 del siglo pasado, Cándido Pozo, un jesuita que era profesor de, de mi seminario de Toledo, Cándido Pozo no era atomista, no era atomista, eh, no estamos barriendo para casa, era su, como buen jesuita era suareciano. Eh, Cándido Pozo eh, elaboró, escribió, publicó un artículo científico muy conocido en el que señalaba que la crisis de la fe que estaba viviendo la Iglesia de desde el Concilio Vaticano II había producido una crisis de, de la teología. Eh, la duda sistemática que se había sembrado sobre las verdades eternas de la fe, insisto, sobre todo a raíz del Vaticano II, a partir de 1965, sobre todo, no es que empezara ahí, desde luego, pero ahí es cuando se empieza a manifestar de forma masiva. Eh, había producido que la teología que se elaboraba fuera una teología completamente heterodoxa y desviada. Entonces, aquí sí que, si nuestro director pone la pregunta en pantalla, esta es la pregunta que quiero eh, dirigirles a nuestros, a nuestros invitados hoy. Actualmente, en la Iglesia contemporánea, filosóficamente, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está fallando en la teología moderna? Y, y, ese, y eso cómo se ha contagiado, cómo se ha, cómo se ha extendido eh, esa filosofía eh, errónea eh, o esos contenidos filosóficos o ese método, que también esto es importante, ese método filosófico, cómo eso está afectando a la expresión de, de la Iglesia de su enseñanza bi, bi, bi milenaria. Comenzamos por ti, José Luis, José Fajarnes. Bueno, pues mm, ver, bueno, primero me gustaría hacer una... Un apunte de lo de antes. Has dicho que, que, que San Agustín, lo que yo he leído de San Agustín es del, de la Ciudad de Dios, que, que siempre digo cosas y no nunca digo en general de dónde las sacó. Bueno, me suele pasar, ¿no? Y por, por informar, que tú lo has apuntado muy bien, es concretamente del libro 11 de la Ciudad de Dios, el capítulo. 26, que me he acordado, eh, lo tenía apuntado y no lo he mencionado antes, y hay que arreglarlo. Y otra cuestión interesante también es que el, el giro antropológico que antes estaba señalando, cuando has nombrado a Suárez, me ha venido a la cabeza, la verdad es que se puede decir que ya está expresado, autores que luego he mencionado, eh, racionalistas, Beben de Suárez, Beben de Suárez, Leibniz, Descartes, eh, estudia con jesuitas, pues la verdad es que el giro antropológico se puede decir que lo tenemos. En las disputaciones metafísicas. Porque deja de ser un libro de teología y pasa a ser un libro de metafísica, de hecho, desde la metafísica, desde la filosofía que hace el hombre. O sea, se puede decir que, que el giro antropológico lo, lo lanzan los jesuitas eh? y luego lo cogen, eh? pero si les viene de perlas, pues a todos estos franchutes. Y, y germanos, ¿verdad? Que, que, que van a marcar la pauta de cómo hay que pensar, que esto es lo que tiene que ver con la pregunta que acabas de hacer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tiene que pensar la gente? Eh? Llevamos ya cuatro siglos. Bueno, es muy importante lo que señalaba antes para contestar a la pregunta del pluralismo, porque este pluralismo sano que yo digo que está en la teología dogmática, se va a enfrentar pues a esos monismos que incluso ha mencionado antes Fernando, ¿no? Hablando de, diciendo de, 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 el panteísmo que deriva de Platón. Parte era más o menos lo que había señalado yo también al principio, ¿verdad? También podemos decir a Aristóteles, ¿verdad? De la, de la teología de Aristóteles. ¿eh? Están en lo, el el sano pluralismo de, de la teología dogmática considero que es la que tiene pues, argumentos pues, para ir contra los ontologismos, los distintos ontologismos. Que hemos señalado antes a Gatri, a Margrantz, podríamos hablar de Rosmini también, bueno, esto ya son posteriores, ¿verdad? Y bueno, y, y en esta batalla de... De, de, tan potente que tiene el, el cristianismo el cristianismo eh, contra pues estos desvaríos filosóficos y teológicos no eh, que, que, que tratan de entender el mundo de, como si fuera algo una unidad una unidad esa, ese uno neoplatónico que también mencionaba el, el profesor Martín eh, eh, bueno eh, eh, Martín Echevarría verdad eh, pongo ese el apellido? Sí. <laughs> perdón eh, pues eh, les va a venir de perlas, no estas estas discusiones teológicas, pues precisamente para esta forma de pensar que pues que se está desarrollando de la mano de la ciencia también, sobre todo en el siglo XIX. no el monismo de Comte que trata de transformar pues el punto de vista religioso, ¿verdad? Cristiano, por una nueva religión, ¿no? Comte lo que hace es destruir la psicología y destruir la teología para, para, para poner en la cumbre, ¿no? De, de cómo se ordena el mundo una nueva religión que es la sociología, ¿verdad? Esto tiene tanta potencia que, que, ese, que ese modo de entender positivista pues va, va a marcar, ¿no? Pues la filosofía espontánea de los científicos del siglo XIX y en general... Pues todos estos señores que dicen cómo es el mundo, desde la física, desde la química y luego desde la biología, sobre todo, ¿no? El monismo de, de, del evolucionismo, pues van, van a expresar eso, ideas monistas. Entonces, desde el sano pluralismo que yo considero que, que, que está implícito en la teología cristiana, eh, además que son los únicos, los únicos que se van a poder enfrentar a esta visión del mundo. Que desde nuestro sistema llamamos también no solo monista, sino fundamentalista, fundamentalista científico, que todo, eh, todo se puede expresar desde la ciencia o todo, todo se puede unificar la ciencia, todo, todas estas ideas que, que, que en el siglo XIX se hacen fuerte, y en el XX, desde luego. ¿eh? Bueno, pues los únicos que, que estaban enfrente eran los sanos pluralistas escolásticos. Y, hay un escolástico que yo lo he tenido que estudiar bastante, que, que lo conoce, no lo conoce ni Dios, ¿eh? pero que yo hice la tesis doctoral sobre él, que es Antonio Hernández Fajarnés, eh, que lo, fue rector de la Universidad de Zaragoza, pues este señor, este señor, su obra cumbre, es la obra que lanza contra Heckel, eh, que era el presidente de la Liga Monista, nada menos, ¿no? Osvaldo había sido antes, si no me confundo, luego es Heckel, y la verdad es que los argumentos para derrumbar, para derrumbar a, a Hegel pues los más interesantes son pues precisamente esos, los de, los de el, el pluralismo implícito en la teología dogmática. Aunque ya en Fajarnes hay lo que podríamos decir la contaminación que, que tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, ¿no? que es lo que, la penetración de, 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 estas, de, de estas ideas destructivas en el seno de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque al final... Eh, por H o por B, porque consideran que son más potentes los argumentos de, de los alemanes, ¿eh? pues entonces doblan el espinazo, se inclinan ante Kant, ante los, los, los desarrollos del kantismo, y cuando tienen, yo qué sé, hacer unos desarrollos eh, diferentes o incluso paralelos, pues van a tirar de Kant. ¿eh? Y no solo este autor que he mencionado antes, ¿no? sino yo creo que en general General, sobre todo la neoscolástica del siglo XX. Yo he tenido también que estudiar dos autores, sobre todo uno, ¿no? Mauricio de Begoña, que es el que introduce la idea, bueno, una de las personalidades más interesantes en el mundo de cine, que no conoce tampoco nadie, ¿no? como es pues, ¿no? no Solo diría cosas de curas, ¿no? Pienso que dirá todo el mundo en, en todas las cátedras, ¿para qué leer a Mauricio de Begoña? Pero bueno, Mauricio de Begoña también es un kantiano. Este es el problema, ¿no? ¿Eh? Que Mauricio de Begoña es kantiano, que cuando Cajigal, que es un escolástico, empieza a hablar de deporte, también habla de Kant. Y es que Kant, yo creo que ahora, yo no sé lo que estudian en, en los seminarios, pero igual en los seminarios sobre todo estudian a Kant, debe ser, ¿no? Porque a Santo Tomás me parece que no. ¿Eh? Bueno, pues esto, no sé si vale la, esto como contestación a la pregunta que has dicho, pero yo creo que lo que ha penetrado es ese, ese modo de entender el mundo racionalista ¿eh? en, en, en la teología y, y, en, y en los que no son teólogos, en ¿no? los curas de Apir. Ahora, claro. racionalista... Perfecto, José Chu, racionalista y por eso utilitarista. Es decir, antes el profesor Chavarría ha hablado de, 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 la, de la contemplación, de la dimensión contemplativa. Y ese, ese racionalismo eh, kantiano, eh, 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 en la formación de los seminarios, se orienta también a esa vertiente eh, pragmática pragmática, utilitarista. Entonces, lo que prima no es la formación intelectual sino la praxis. Entonces lo que nos interesa es que el cura sea un líder que mueva a la gente, pero claro, <laughs> tiene que tener una serie de certezas y de, y de, y de, contenidos, de contenidos intelectuales en su cabeza. Bueno, pues eso, secundario, eso secundario. es secundario. Es la primacía de la praxis, es la primacía de la praxis marxista, es la primacía de la pastoral, de la pastoral sobre la dogmática. Pero bueno, eh, cedo la palabra a Fernando Ruiz. Bien, pues yo para responder a esta pregunta mmm, voy a hablar un poco, quizás de una experiencia personal, ¿no? Y es que cuando pues ojeo y consulto manuales recientes, buenos, de, de teología, tienen un tono muchas veces predominantemente descriptivo, eh, aun siendo muy ortodoxos y muy correctos. Y cuando pues uno, por ejemplo, acuda a los textos de Santo Tomás, a suma teológica, cualquier cuestión disputada, se encuentra rápidamente desde el punto de vista formal algo que le llama la atención. ¿no? Y es que hay una batería de argumentos, de objeciones mmm, que se resuelven. ¿no? Por ejemplo, incluso ya en el siglo XX, si uno coge manuales pues, clásicos de Rollo Marín, el famoso manual de teología dogmática de Abarzuza o el de Ludwig Ott, de teología dogmática, no es extraño que aparezcan todo ese sistema de calificaciones de la teología, ¿no? Pues es una proposición de fe definida, de fe católica, probable, cierta. Claro, ¿esto qué, qué es lo que nos muestra? Nos muestra, por un lado, que nuestros mayores estaban muy habituados al, al, al estudio y a la utilización de la lógica y de la dialéctica. Claro, es todo este sistema de calificaciones teológicas, ¿eh? Que ha desaparecido, no sé por qué ha desaparecido, pero sé que tenía una relación precisamente con, con la lógica, porque la calificación de esas, de, esas, de esas proposiciones dependía de si las dos premisas eran verdades de fe, o una era verdad de fe y otra una verdad de, diríamos, de orden natural, la mayor o la menor. Entonces, yo creo que esto es un, es un, es un signo importante, es decir, hay un cierto olvido. De, de la lógica, de la, de la dialéctica por parte de, de la teología contemporánea, y en este sentido, pues, pues creo que se pierde cierto rigor, cierta sistematicidad. ¿no? Y no sé si seguir respondiendo a la pregunta, lo del magisterio, o lo dejamos aquí. Sí, bueno, pues entonces también aquí hago una, 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 una experiencia personal. En el 2018, cuando se modificó la redacción en el Catecismo de la, de la Pena de Muerte me, me causó bastante desazón. Me causó bastante desazón porque me, me creó un, un problema ¿no? de, de, de comprensión. Efectivamente, ahí se introdujo, no recuerdo palabras exactas, como una, una... una afirmación tal como que la pena de muerte es inadmisible. Y cuando uno acudía a las redacciones anteriores de San Juan Pablo II, pues quedaba siempre muy clara la distinción entre pues lo que era la legitimidad y su aplicación. Lo que, que la pena de muerte pues, no era contraria a la ley natural y que efectivamente, pues en función de las circunstancias, prudentemente, pues que las actuales circunstancias no tenía sentido, por así decirlo, aplicarlo, o que existían medios alternativos. Claro, esto me provocó a mí un problema. Y creo que es un problema lógico. Porque por un lado pensé, ¿para qué cambiar una redacción que ya estaba suficientemente clara? Segundo, si esto se cambia. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo algo nuevo, ¿Qué es inadmisible lo entendemos como intrínsecamente desordenado. ¿Y de dónde sale este cambio? Porque claro, yo aquí me venían a, a la cabeza, pues del manual de Rollo Marín, si es más lejos que es tan lógico, que es tan claro, la, la, la crítica que hace Furibundo del positivismo divino, ¿no? Es decir, el fundamento de la moralidad ni siquiera se puede establecer únicamente en la voluntad de Dios. O sea, Dios no va a legislar que dos más dos sean igual a cinco o que blasfemar esté bien, porque el fundamento, por así decirlo, de la moralidad va a estar en el entendimiento divino, en cómo, en, cómo conoce, en cómo conoce las cosas Dios. Entonces, creo que esta interpretación incluso me hacía más daño, porque parecía que introducía en Dios arbitrariedad. Y creo que esta, esta, esto es un problema lógico también, y dialéctico, y que, y que compete ¿no? pues a nuestros mayores y a nuestros pastores que... que pues que lo aclaren, ¿no? Porque da lugar a problemas, a malentendidos. Muy bien, Fernando. Profesor Martínez Echevarría. Muchas gracias. A ver, primero sería una eh, vanidoso de mi parte querer explicar todos los problemas de la teología moderna, entre otras cosas porque no soy teólogo, ¿no? Entonces diré algunas cosas que me parece que pueden ser orientadoras desde mis pobres conocimientos. ¿eh? Eh, Primero voy a hacer referencia a algo que se dijo anteriormente sobre el tema jesuítico, que esto es interesante tenerlo presente. ¿Por qué? Hay algunos datos históricos que una persona de conecta hechos no puede evitar tener presentes. Descartes se formó con los jesuitas. Eh, Suárez influyó en la escolástica protestante de una manera decisiva, que es la escolástica que influirá en Kant. Y de hecho, los paralogismos, el análisis de los paralogismos de Kant... Eh, Ahí no está Santo Tomás, es irreconocible esa crítica de las pruebas de existencia de Dios, de la existencia del alma, etc. Eh, Kant está reaccionando contra una escolástica que no, que no es la, la de su máximo esplendor. ¿Mm? Eh, Martin Heidegger fue novicio jesuita. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos ahí toda una historia de la transformación de la teología por medio de filosofías mmm, deficientes, sino no malas, ¿eh? en sucesivas etapas, porque hubo una etapa de influencia cartesiana en las escuelas de teología recientes, hubo una etapa de influencia kantiana, una etapa de heideggeriana y hasta hegeliana. ¿eh? Y en todas ellas hay un hilo conductor, que es la influencia jesuítica. ¿Eh? hasta llegar a Karl Rahner, por decirlo de alguna manera clara. Eh, con esto no estoy echando la culpa solamente a los jesuitas de lo que ha sucedido en, en todo este proceso, pero ahí tenemos un proceso y, en el cual mm, la, las deficiencias de una metafísica construida de una manera racionalista han terminado con la asimilación de filosofías eh, que destruyen el misterio. Que destruyen el misterio y que en algunos casos llegan directamente al pragmatismo, ¿eh? porque de, de tiempos de los tiempos de influencia de Ranner hasta nuestros días, la teología se ha ido autodisolviendo. Bueno, porque si asimilamos Kant, pues no hay teología. Así que, en fin, eh, esa es la tesis de Kant. No se puede hacer teología, por lo cual eh, nos vamos a la teología de la muerte de Dios directamente, ¿no? Profesor Martín, perdón que me interrumpe, me encantó cuando lo entrevistamos en nuestro programa que usted con suma ironía eh, dijo que los manuales actuales de teología eran indistinguibles de las obras de Feuerbach. Bueno, es que claro, hablando del giro antropológico, en Feuerbach se da un giro antropológico radical eh, hacia el ateísmo, ¿no? y de una interpretación de, de todo lo divino como proyección, que influirá muchísimo en Freud, porque Freud toma el concepto de proyección de Feuerbach, que fue su maestro en, la, en, su, en su adolescencia, su maestro en, de lecturas, digamos. ¿no? Bueno, esto es por un lado, ¿eh? y aquí tenemos todo el costado más racionalístico de la teología contemporánea que le quita a la teología todo el sabor que procede de la contemplación, porque solo la contemplación da sabor. ¿eh? Y por eso, dice Sado Tomás, que la sabiduría es cuasi sápida quientia, ciencia sabrosa, como diría también San Juan de la Cruz después. ¿eh? La teología es sabrosa si es contemplación. Y si no, no hay alimento. Eh, es como comerse las pastillas de alimentos que no, que no, no te comes el, el, el asado argentino, digamos. No no, no pruebas el sabor. Bueno, eh, esto por un lado. Por otro, lado, tenemos que estar atentos también, me parece a mí. Eh, esto es, este es un costado, pero a veces hay una reacción hacia el pseudo-misticismo en rechazo de esta, de esta teología tan árida y e irracionalista. ¿no? Y me estoy refiriendo sobre todo a una cierta moda en ciertos ambientes neoconservadores de teologías como la de Baltasar, ¿no? ¿Eh? que, que, que son una especie de misticismo neoplatónico gnostizante. Eh, ¿eh? Y no lo digo porque sí, eh, recomiendo a quien tenga dudas porque Baltasar es un autor difícil de leer. Eh, digámoslo así, además de que ha escrito ampliamente, ¿m? pero recomiendo para tenerlo bien claro, que se lea el, eh, la introducción de Baltasar a un libro cuyo título lo dice todo, que es Los Arcanos Mayores del Tarot. ¿eh? Uh -huh. Hay un libro publicado en español también por la editorial Herder, que se llama Los Arcanos Mayores del Tarot. Este libro parece de autor anónimo, en realidad el autor es una, un teósofo, convertido, convertido al ruso, convertido al catolicismo, que llama Valentín Thomberg. En este libro, Thomberg hace un análisis teosófico cristiano de las cartas del tarot, en el que incluye ideas como la preexistencia de las almas, eh, ideas neoplatónicas, que estaban equivocadas, en, justamente en un autor que citaba a Santo Tomás en el texto que puso, creo que fue Fernando, que es orígenes. ¿Eh? Por eso tanta revalorización de orígenes hoy, del cual eh, San Jerónimo decía que era un gran comentador de las escrituras, pero un pésimo teólogo sistemático, ¿no? por, por, por los elementos estos eh, de platonismo radical que introducía. ¿Y qué dice, qué dice Baltasar en ese libro que curiosamente tiene un prefacio de Robert Spemann, en el cual dice que hay que ser cristianos gnósticos? ¿Mm? Recomiendo leer también ese prefacio. Baltasar dice lo siguiente: para cualquier persona que entienda lo, la, 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 el, el significado de las palabras y el sujeto, verbo y predicado, que no son muchos hoy, pero eh, pero pero cualquier persona que sepa leer puede leer esto tranquila y entenderlo perfectamente. Baltasar dice allí: así como la teología asimiló la filosofía pagana, debe asimilar también las ciencias ocultas. ¿Eh? Recomiendo leer lo que, esta introducción porque cura, vacuna a cualquier persona contra este tipo de teología pseudo-mística que toma caprichosamente elementos de padres de la iglesia, eh, contraponiendo a los santos entre sí, metiendo la, 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 la nada y el mal adentro de la Trinidad, con la quenosis intratrinitaria y cosas por el estilo. Todos esos son ejercicios de magia. Eh, hacen acordar más allá con Beme que, 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 que a San Agustín o que a Santo Tomás o cosas por el estilo. ¿Mm? Y este es un, también es un peligro muy real para quienes reaccionan a, contra eh, las teologías racionalistas que mm, en un plano metafísico se expresan cantianamente al estilo de Runner, pero que en otras dimensiones aparecen como positivismo bíblico, eh, 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 psicologismo. Eh, en, en, por ejemplo, en la orientación a la vocación y demás. Pero ojo que tenemos este otro peligro. Hay verdadera mística. La actitud contemplativa no es la apertura a la influencia de las criaturas espirituales malas. <laughs> Esto es a lo que quiero ¿eh? no hay que dejarse engañar. Muy interesante, profesor Echevarría, muy interesante. Dos cosas. Eh, por una parte, eh, yo soy el primero aquí, el primer beneficiado del programa soy yo, porque aprendo un montón de vosotros. Y me encanta, el profesor Echevarría, esa, esa como diría un amuno, la intrahistoria. O sea, yo no sabía, hasta que le entrevistamos en nuestro programa, que a los 15-16 años Freud estaba empachado de lecturas nietzscheanas, ni sabía que Heidegger es un novicio jesuita. Es que este tipo de detallitos de, de la biografía de los personajes es, no son menores, son... Son extremadamente ilustrativos. Y es verdad que, por ejemplo, eh, el profesor Echevarría hacía mención a Fon Baltasar. Fon Baltasar es una vaca sagrada, es una especie de gurú hoy en día en, en la Iglesia Católica. Claro, ya, va, ya voy a empezar a meter el dedo en el ojo. Fon eh, Baltasar es un autor queridísimo, queridísimo, por el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Entonces, ahí tengo que decir humildemente, y sois libres. De, de llevarme la contraria, eh, de insultarme y, y, y a mis antepasados también, como prefiráis. Pero vamos a ver. Eh, eh, Ratzinger no vamos a dudar ninguno de que es un hombre de Dios, eh, sobre todo después de, 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 de lo que ha venido después de él. Eh, no vamos a dudar de que es un sabio. Yo lo comparo con un padre de la iglesia, más que como un teólogo sistemático. Eh, pero evidentemente, el mismo Ratzinger lo reconoce en su biografía, que está publicada en, en Ediciones Encuentro. Que, que no conoció el tomismo, que no le explicaban adecuadamente el tomismo y que su formación filosófica es realmente pues, limitada, limitada. Y creo que debido a esa formación teológica eh, limitada que él, que él reconoce, eh, pues eh, por eso eh, esa especie como de admiración y, que tenía por von Balthasar y que le citó en numerosas ocasiones, siendo teólogo, siendo cardenal e incluso después. Incluso después, siendo, siendo papa, lo bueno, y creo que fue lo que le salvó al cardenal Ratzinger, entre otras cosas, eh, es que eh, no tenía prejuicios contra la Edad Media. Entonces, creo que por eso eh, todos sabemos que el filósofo, hasta Santo Tomás de Aquino, el filósofo y el teólogo por excelencia de la Edad Media fue San Agustín, y por eso pienso que él se abrazó a San Agustín y creo que en ese punto y le está hablando alguien que ha leído en dos por dos veces todo el magisterio de los ocho años de Benedicto XVI todo lo que Benedicto XVI publicó todos todo los discursos catequesis homilías mensajes encíclicas documentos todo lo he leído dos veces dos los un volumen anual o los ocho volúmenes creo que, que, que en ese sentido es un buen conocedor de, del sistema agustiniano pero creo que esa esa es que no quiero decir culto pero sí esa admiración desmesurada y esa valoración, a mi modo de ver, también desmesurada, porque el profesor Echevarría, yo no dudo de que von Balthasar tonto no era, pero evidentemente desviado no cabe la menor duda. Y lo que ocurre actualmente en la Iglesia contemporánea a nivel de, de, de jerarquía, a nivel de formación de seminarios, es que ya no sé, si antes se enseñaba directamente a autores heréticos, eh, esos autores heréticos se han sustituido hoy en día por autores semi-heréticos. Semi, como es el caso de, de von Baltasar, vale. Ya no enseñan a Hans King en los seminarios, por lo general, de todo ahí en la Viña del Señor, ¿eh? pero, pero von Baltasar es intocable, es una especie de oráculo divino eh, a, a, al que si alguien osa oponérsele, te argumentan que te opones a Juan Pablo II, que la admiraba y le citaba, te opones a Benedicto XVI, que la admiraba, que le imitaba, etc. Muy bien. Si tenéis algo que decir, eh, libertad completa. Sí, padre, ya que hace referencia al autor que cité yo. Eh, a ver, también los padres capadocios se inspiraban en Orígenes, que tenía sus deficiencias, pero lo purificaron y lo pulieron, ¿no? Y es verdad que en Baltasar, en algunos de sus textos, pues está Máximo el Confesor y está Dionisio y Pajita y están autores que forman parte de la tradición teológica e incluso el mismo Orígenes tiene aspectos positivos, ¿no? Entonces. Eh, yo, Ratzinger, no me parece una persona que tenga, eh, como autor privado, digamos, una base filosófica realmente eh, sólida, esto hay que decirlo. En introducción al cristianismo hace algunas críticas pues, a la metafísica tradicional que son, no solo, no es que son injustas, es que manifiestan ignorancia de la metafísica tradicional, esto hay que decirlo así, ¿no? Pero sí que es un autor al que, al, al, al que, digamos, hay que alabar esta actitud que yo decía anteriormente, esta actitud de apertura que resalta tanto la apertura de la mente a la verdad. Yo creo que, que eso es algo que ha ido creciendo en su vida, en su vida intelectual y en su vida pastoral también. Y, y por eso tenemos documentos como el de Ratisbona, por ejemplo, emanados por él, ¿no? Eh, bueno, nadie es perfecto, él venía del contexto al que venía. Eh, es posible que haya recibido una de visión deformada de Santo Tomás, porque no todo lo que lleva el adjetivo de tomista necesariamente llega a lo hondo. Eh, puede haber mucha sistematización superflua, puede haber mucha mucho formalismo que no es propio de Santo Tomás. ¿eh? Y esto, pues, eh, es a veces pedantería también, esto hay que decirlo, a veces los tomistas somos pedantes. Y esto echa para atrás a la gente. San Tomás no lo era. ¿eh? San Tomás era una persona profundamente humilde. ¿eh? Cualquier persona que se acerca realmente a sus textos y a su vida se da cuenta que este hombre dice maravillas y las deja caer como si dijera no dijera nada, sin hacerse ninguna publicidad. Y esto es lo que a veces da apariencia de soso a lo que dice San Tomás frente a un San Agustín que es un ex, como está está como una persona emocionalmente muy comprometida con lo que está diciendo, digamos, ¿no? Es un gran autor para mover el corazón, porque lo que dice lo dice con mucho ímpetu, ¿no? Mientras que Santo Tomás dice cosas semejantes o, o, o también igual de profundas, pero eh, con total calma y tranquilidad era el buey mudo, ¿no? Tranquilo, y solo cuando abre la boca se nota. Que, 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 que mujer fuerte, ¿no? Entonces, esto es también lo que hace que muchos piensen que, lo, lo piensen como menos atractivo. Figuras como Baltasar, un medio artista, medio, medio padre de la iglesia y demás, pues atraen más, ¿no? Pero yo creo que detrás de Baltasar se encuentran peligros a veces que son peores que los de Runner, ¿eh? Porque, porque pues, es, el racionalismo, es el racionalismo, es un vicio humano. Eh, en la medida que uno usa mucho la razón, pues puede caer en el vicio de racionalizar demasiado. Pero cuando uno pone lo irracional en Dios, cuando uno pone la nada en Dios, el mal en Dios, eh, el, la cruz en Dios, en cuanto eh, en, prácticamente rozando sino entrando en el patriarcalismo, no, etcétera, etcétera, que es una herejía condenada, etcétera, etcétera, pues hay algo más raro. Y, y, y cuando nos encontramos que este autor dice que hay que meter las ciencias ocultas adentro de la teología y, y, y que gran parte de su teología se basa en las inspiraciones particulares de una mística no canonizada, ¿eh? pues ahí yo creo que hay que oler algo raro. Pero bueno, en fin, esta es mi opinión personal. Soy un laico, soy doctor en filosofía, sí, pero no, no me dedico a la teología. ¿eh? Y yo lo comparto plenamente, profesor Echevarría. De hecho, iba a citarlo de Adrián Von Spey, de esa supuesta mística que era pues una de las eh, mentoras ¿no? de Von Baltasar. Bueno, por, eh, por referencias vamos a pasar ya al último bloque del programa, que es la reseña bibliográfica, la obra que recomendamos a nuestros seguidores sobre... Eh, la temática que estamos abordando en este programa, eh, el anterior fue esa introducción a la filosofía, esa apología, esa defensa, ese por qué necesitamos el conocimiento filosófico. Eh, eh, el, ante, el siguiente programa que hicimos fue, eh, que además ha sido, está siendo muy visualizado, gracias a Dios, y creo que salió un programa muy interesante, Fernando José Luis Pozo, creo que salió un programa muy interesante sobre el Quijote, sobre la, la sabiduría católica hispánica del Quijote. Ahí no había que recomendar más, más bibliografía que, que o sea, la gente se ponga a leer el Quijote. Los, los, eh, las víctimas del terrorismo educativo del sistema español, que, que, que en mi época nos obligaban a leer el Quijote, pero ya hoy en día leen tres, tres párrafos, pues que se pongan a leerlo. Y si alguien lo leyó en su adolescencia, que lo vuelva a releer, porque es una mina. Pues bien, eh, ahora vamos a pasar a esta última parte de nuestro programa, en donde. Eh, reseñamos brevemente una obra filosófica para, para, ojo, muy interesante, para personas no especializadas, o sea, no, no desistan, no desistan, no, no, evidentemente como, como la virtud eh, necesita un esfuerzo, necesita un esfuerzo y necesita una perseverancia, pues yo les aseguro que si ustedes perseveran podrán adquirir una serie de conocimientos filosóficos que le vendrán muy bien en todos los sentidos especialmente, evidentemente, en el cultivo de su fe católica también y de su relación con el Señor, pero en todos los, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eh, referencias que se han hecho, José Luis, José Chu, eh, vamos a empezar con tu obra que, que, es, que presentas y que recomiendas a nuestros seguidores, eh, que es eh, del cardenal Ratzinger, y un diálogo con, con el filósofo de la Escuela de Frankfurt, que esto hace poco tuvimos también una una... Un programa sobre la Escuela de Frankfurt, eh, José Luis y yo, José pues Luis Pozo. Si puede poner nuestro realizador en pantalla eh, la portada del libro y todo tuyo, José pues Chu. Bien. Bueno, la verdad es que, como antes he sacado otro libro también, eh, no, no voy a dejar de decir que sería muy interesante que los que están escuchándonos no dejen de leer el libro sobre el cuerpo extraño, ¿no? Nadie nace en un cuerpo equivocado. Pero bueno, no era de este libro del que quería hablar, esto solo ha sido, pues, la petición que me ha hecho mi querido amigo Gabriel para que lo enseñara antes. Bien, el texto que se me ocurrió, porque yo creía que, y bueno, y no, no solo lo creía, sino que. Estamos todos seguros de que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Es el, el famoso texto uh, que se publica a raíz de una conversación que tienen Ratzinger con, eh, con, con Habermas, ¿no? el, el último, el último eh, miembro de, de la escuela de Frankfurt. ¿eh? Yo creo que después de Habermas, pues no hay ningún filósofo pues, de. De importancia, ¿no? Que haya escrito ter textos ¿eh? en la línea de, de los autores de, de esta escuela neomarxista. Bien, eh, el título es Dialéctica de la secularización. Eh, en parte está en la línea pues, de otros textos que son también conocidos, eh, como por ejemplo la discusión que tienen que Copleston con, con Russell, ¿verdad?, que parece que quieren emular también. Pues la famosa conversación de alguien que también he mencionado antes, ¿no? Thomas Malthus, creo que lo he mencionado antes. Bueno, he nombrado a Hecker, otro evolucionista con el arzobispo de Canterbury, ¿verdad? Que bueno, también se volvió a hacer otra conversación entre Dawkins y otra vez el arzobispo de Canterbury. Y hay cierta tendencia a poner a un religioso y a un científico, y a un científico para hablar de cosas. Pues que tienen interés, interés, ¿no? Que tienen que ver con la teología, que tienen que ver con la filosofía también. Bueno, este libro de dialéctica de la eh, secularización, pues trata cuestiones muy, muy, muy interesantes que voy a tratar de resumirles rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, la postura de Habermas, desde luego, es una postura, pues, en la línea de los filósofos de la escuela que ya les he mencionado antes, solo que él tiene una filosofía novedosa dentro de. De la línea ¿no? de los filósofos eh, pues que son sus maestros, ¿no? Adorno, Horkheimer, eh, Marcuse, Fromm, que, que, pero bueno, tampoco es que sea muy diferente. Lo que pasa es que tiene una, una apelación eh, diferenciadora, que es la filosofía de la acción comunicativa, ¿no? la filosofía del diálogo. ¿eh? Bueno, pero que ya decíamos el otro día, por ejemplo, cuando hablábamos de, de los franforteanos en general, pues que se adecua bastante a la propuesta kantiana del imperativo categórico, ¿verdad? Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles y vamos al grano, ¿no? Javier más de entrada en el texto, pues dice, quiere decir, pues que, que las cuestiones interesantes, ¿no? De, de los fundamentos políticos de, de lo que llamamos la democracia, ¿eh? Pues que tienen que tener en consideración lo que se ha podido aprender de la tradición de la iglesia, pero sobre todo de la ilustración. Habermas va a poner la, el acento en lo que ya lo habían puesto previamente eh, Adorno y Horkheimer cuando escriben la dialéctica de la ilustración, ¿verdad? Eh, Habermas pues, lo consideran el último gran ilustrado, ¿verdad? Pues porque está con la ilustración en la boca constantemente. Bien. Ratzinger, sin embargo, señala que este racionalismo ilustrado de entrada, ¿eh? de entrada, pues sí, ha sido pues, interesante para la gente, pero que, por ejemplo, eh, ha traído la bomba atómica, ¿no? por, por, por decir una cosa así contundente, ¿verdad? Y que, que no, y no todos son flores, ¿no? Para el ideario racionalista de la de la ilustración. Bien, eh, para ir a, a cuestiones también, bueno, para decirlo en poco tiempo, porque creo que no hay que alargarse mucho en estas cuestiones. La defensa que hace Habermas de la acción comunicativa, eh, en base al ideario ilustrado, pues es bastante amplia en la, en la discusión. Y Ratzinger, pues con una sutileza, pues que yo creo que es la que le caracteriza, ¿no? pues eh, trata de derrumbar ¿no? la argumentación, la argumentación de, de Habermas. Y en esa argumentación de Ratzinger frente a este ideario eh, ilustrado, Habermasiano, pues va a señalar algunas cuestiones, como por ejemplo eh, la racionalidad que inaugura el cristianismo, ¿eh? Eh, que, que no ha dejado de tener importancia. Y que más o menos va a ser lo que luego, muy poco después, bueno, sí, poco después, eh, lo ha mencionado antes el profesor Echevarría, va a decir en, en su famoso discurso de, de Ratisbona, ¿no? Eh, Dios salve la razón, ¿verdad? Creo que tenía por título. Y hay un libro por ahí, por cierto, en, en el que Gustavo Bueno pues, hace un artículo, pues haciendo una defensa, ¿no? Porque ya sabemos todos y yo creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando que ese discurso de Ratzinger en Ratisbona pues trajo mucha cola y, y le trajo muchos problemas ¿de acuerdo? con otras otros con otras confesiones ¿no? como el Islam o los hebreos bien, bueno pues con esto yo creo que ya hemos terminado ¿no? El, la confrontación de las ideas racionalistas frente a ese racionalismo que desde luego, pues, señala eh, ratzinger, que ha expresado, quizá por lo mismo que ya dicho, han dicho mis compañeros, no de tertulia actual, no, pues que la filosofía cristiana, la teología cristiana, pues ha tomado, pues, todas las cuestiones, muchas de las cuestiones interesantes que ya habían señalado los griegos. verdad, bueno, el mismo unamuno, me parece yo, creo que conocerán esto, el mismo unamuno señalaba que el cristianismo, era eh, derecho romano desde luego pero también filosofía griega que era la mejor forma de bueno para un amuno de definirlo bien bueno pues esta es mi defensa de esta obrita muy muy cortita y jugosa que recomiendo a todos nuestros oyentes eh, y videntes eh, que no dejen de leer muy bien, videntes, vidente, no visionario. Vidente. <laughs> Dialéctica de la secularización sobre la razón y la religión. El, el diálogo entre Joseph, Carnal, Joseph Ratzinger, Jürgen Habermas editorial encuentro. Editorial Encuentro, 200 páginas, más o menos. O menos, es, menos, menos. ¿eh? Yo creo que 60 y tantas páginas. 60 y tantas, una brita muy pequeña, muy pequeña. Ah, yo tengo una de 200, no sé. Sí. Bueno, ah, no, yo he leído no. esta, ah, caramba. Vale, vale, pues vale. Que ya que... Pues por eh, eso me la sé mejor. He leído nada, corta. Fernando, adelante. Bien, pues yo eh, me ha parecido muy oportuno recomendar, no un libro en papel, sino, curiosamente, un, un curso completo de teología eh, metafísica y teología natural del profesor don Eduardo Badillo Romero, que... Como dice de verdad, el dicho, no hay mal que volvier no venga. Con ocasión de la pandemia empezó a colgar sus cursos de teología. Tiene un canal de YouTube y eh, a través de la página de academia.edu, ustedes pueden descargar este curso que lleva el título de Metafísica y Teología Natural. Que eh, bueno, impartió, estaba destinado a los seminaristas de Moyo Bama, ¿no? en, en Perú. Pues una breve palabra sobre Don Eduardo Vadillo. Don Eduardo Vadillo, aparte de que es conocido por, por todos los aquí presentes con tertulios, apreciado, ¿verdad? Admirado, además fue el profesor de seminario de Don Gabriel. Es doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana, doctor en teología patrística por el Agustinianum y catedrático de teología dogmática del, del, del Seminario San Ildefonso de Toledo, ¿no? Tiene un amplio currículum que ahora no, no viene al caso desarrollar. Entonces. Como la finalidad del programa es divulgativa, me parece, pues muy oportuno recomendar este curso completo, en el cual ahora verán una imagen ¿eh? de una captura instantánea, ¿no? Que pueden encontrar poniendo Eduardo Vadillo Romero, encontrarán en su canal, y no simplemente está este curso que digo de metafísica y teología natural, sino que tiene muchos otros de antropología teológica, de sacramentos, de eclesiología, muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, he escogido este porque tiene que ver con las relaciones entre filosofía y teología, entre fe y razón, a las que hemos aludido hoy, y me parecía muy interesante para, para fundamentar esta cuestión de los preámbulos de la fe. Él mismo también tiene este texto que hemos ido comentando hoy, de, de la exposición de, del comentario de Boecio al de Trinitate, eh, de San, de, que Santo Tomás eh, comenta. Y, y bueno. Podría recordar, por ejemplo, algunos manuales típicos, clásicos muy conocidos, como por ejemplo el de Ángel Luis González de la Universidad de Navarra, un manual de teología natural muy conocido, muy bueno, también muy interesante. Pero creo que, que, que este curso, pues, tiene como un valor añadido, ¿no? Eh, que es el siguiente: tiene unos apéndices muy interesantes que no los desarrollan las clases. Las clases ya verán, eh, pues, que si se animan a seguirlas, la calidad el contenido y los ejemplos y la capacidad pedagógica de don Eduardo, pues es, es extraordinaria. Y como digo, tiene un valor añadido, porque tiene unos apéndices en los que realiza, va un poco más allá e introduce algunas cuestiones investigadas por su, por su amigo y no sé si llamar maestro, don Gianfranco Basti, ¿no? sacerdote italiano experto en temas de, de ciencia y fe. Y en uno de los apéndices, pues hace una reflexión muy interesante sobre. Eh, el ilemorfismo y el estado de la ciencia actual y luego tiene un capítulo muy interesante que desarrolla en tres sesiones también de vídeo que se titula la muerte científica del cientificismo muestra pues cómo el cientificismo no como ideología que pretendido dar razón absolutamente de todo ser un sustituto de la, de, de dios de la religión y demás pues eh, entra en una crisis absoluta porque no es capaz de dar ni siquiera razón de dar cuenta de sí mismo y por aquí hace pues una, una exposición muy detallada pues de los teoremas de, de Gödel y la relevancia que ha tenido esto pues en la historia del pensamiento y particularmente de la de la lógica contemporánea y me parece que es muy interesante es decir eh, considero que estos dos capítulos son un valor añadido porque eh, aparte de que están muy bien explicados no es simplemente un curso de teología natural y de metafísica que ya es muy ambicioso y yendo de su mano, sino que además hace unas incursiones en lógica y filosofía de la ciencia que son sumamente interesantes. Así que pues recomiendo la obra de don Eduardo y su canal que creo que hará muchísimo bien. Un grandísimo teólogo tomista, Eduardo Maestro. maestro. Además, fue director de, de mi primera tesina en Teología Fundamental, que eran las fuentes tomistas de San Juan de la Cruz. Eh, director también de la tesina del padre Rodrigo eh, sobre las cuestiones de, del magisterio, eh, que sí que no es magisterio, que viene muy bien tenerlo claro hoy, hoy que hay más confusión que nunca en este aspecto. Y eh, pues eh, realmente un hombre... Eh, sabio, sabio y que está haciendo, realizando un gran bien. Eh, por poner una pega, eh, porque perfecto solamente es Dios nuestro Señor, eh, estos vídeos de, de Eduardo Vadillo, claro, al ser tan, tan formales, se pierde la ironía que él, que él mmm, derrama en sus clases y que le da también mucha, mucha vida, ¿no? Y es además una ironía muy sana, muy sana, porque es una ironía. Pues contra todos estos eh, prohombres de, de la Nouvelle Teología, de la Teología Nueva, de la Teología Moderna y sobre sus fundamentos filosóficos. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Profesor Echevarría, adelante. Sí, muchas gracias, Padre Gabriel. Bueno, lo primero, antes de pasar al libro, eh, recomiendo que el que se anime a comer comida sólida la coma. ¿eh? Es decir, eh, hay quien puede empezar a leer a Santo Tomás directamente. ¿eh? la suma contra Gentiles, para el tema que nos ocupa, sobre todo los primeros capítulos, la suma teológica, por supuesto, y, o a los grandes autores anteriores. San Agustín es un autor que cualquier persona culta tiene que haber leído. Las Confesiones, la Ciudad de Dios. No digo el de Trinitate, que es un libro muy complejo, ¿eh? pero mm, son obras muy accesibles eh, para un público culto. Pero bueno, vamos a lo, que, a, a lo que íbamos y es el autor que yo voy a recomendar, por, teniendo en cuenta que se me pidió recomendar algo legible para todo público, incluso para alguien que no tiene, digamos, la terminología, el léxico eh, más de la filosofía y la teología. El autor que recomiendo es Joseph Pieper. ¿eh? Joseph Pieper es un gran eh, filósofo católico del siglo XX, eh, de orientación tomista, eh, pero con una, con una eh, virtud que no siempre los tomistas tenemos, que es la capacidad de escribir profundamente pero también para todo público. ¿eh? Entonces es un autor que filosofa muy bien, eh, que yo lo propongo justamente porque en sus obras eh, eh, nos dispone a esa actitud contemplativa de la que yo hablaba, ¿eh? Eh, porque, porque escribe de una manera que uno entra ya en un ambiente espiritual de contemplación desinteresada de la realidad. Esto, esto es... Eh, lo que uno respira cuando lee Piper. Piper se dice que es quien le recomendó a Ratzinger a, a, a Juan Pablo II, ¿eh? así que para conectarnos con lo que decíamos anteriormente, eh, es un gran autor. Todo lo de Piper es recomendable y todo lo de Piper es legible por, para cualquier, por cualquier persona con, 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 un, con el colegio, con el bachillerato terminado, digamos. ¿eh? Cualquier persona puede leer, incluso de bachillerato. ¿eh? Yo se lo he dado a mis hijos para leer este libro y hoy todavía no están en la universidad, la mayoría de ellos. Entonces, este es un libro, este, este libro que recomiendo, El ocio y la vida intelectual, es como si dijéramos la obra maestra de Piper, eh, que tiene varias obras conocidas, como Las Virtudes eh, Fundamentales, es una obra muy conocida. Y en este libro, Piper, ¿de qué trata? Eh, Piper trata... De, bueno, es, es una colección de ensayos, ¿eh? no es tanto una obra unitaria como una colección de ensayos, pero todos ellos convergen en lo siguiente. Vivimos en una cultura activista. Y esto por todos los lados, no solamente por el lado de las filosofías de la praxis, eh, de orientación marxista, por ejemplo, sino también por el pragmatismo liberal. ¿eh? Eh, y en esta cultura... Se ha, digamos, edificado la figura del trabajo y del trabajador. El lunes tenemos el día del trabajador. Para nosotros es el día de San José, trabajador. ¿Eh? A mí me gusta más como se dice en Italia, San Giuseppe Laboratore, ¿no? Trabajador, porque San José no era obrero, era carpintero. ¿eh? Eh, y además un carpintero contemplativo. Y por eso no dice nada en las escrituras, pero escucha. Siempre está al. Con el oído atento, porque eso es lo propio de la, de la actitud contemplativa. Antes de hablar, oír. ¿eh? Y una vez oído, actuar, claro, no, lógicamente, que es lo que va haciendo San José. Bueno, entonces, eh, eh, contra una cultura construida mm, sobre la idea de trabajo, lo cual en el fondo tiene unas raíces, eh, uno podría decir, filosóficamente eh, determinadas. Y no me refiero solamente al marxismo y al pragmatismo, si queremos, sino en última instancia eh, pues tenemos toda una línea en la filosofía moderna que va en esa dirección, pero hasta en última instancia nos encontramos con la actitud de, de rebelión que se encuentra en el Génesis. ¿no? Es decir, eh, la actitud de rebelión del Génesis es la del que quiere construirse un mundo a su medida en vez de aceptar lo dado que es lo propio de la actitud contemplativa, lo dado por Dios como un don. ¿eh? Entonces, eh, Piper dice muchas cosas muy interesantes, no puedo sintetizar el libro, ¿eh? una de ellas es que ocio en griego se dice scholé, de donde viene escuela, y por lo tanto la escuela no es un lugar tanto para hacer muchas cosas como para adquirir una, una actitud ante la realidad que después se enriquecerá con esos contenidos de tipo contemplativo. ¿eh? Los colegios y las universidades se han transformado en máquinas de producir cosas eh, que, que, que no tienen ningún sentido. Eh, las universidades, pues ni, que, ni cuento, ¿no? Porque las universidades son máquinas de producir papers que no lee nadie. ¿eh? Eh, ni siquiera los que los escriben muchas veces. Entonces, eh, este momento de detenerse y contemplar, que Piper muestra no solamente como una actitud, que humaniza al hombre y humaniza la sociedad, porque sin esto el hombre queda esclavizado. Y Piper también es, recuerda esa conexión que había en el pensamiento clásico entre la verdad y la libertad. ¿eh? Aquel que puede dedicar tiempo a la verdad es la persona realmente libre. ¿eh? Eh, aquí recuerdo, ya que hablamos de Juan Pablo II también, no sé si es verdad la anécdota, pero alguien que le preguntó a Juan Pablo II qué hacía en su tiempo libre, y él dijo todo mi tiempo es libre. No sé si es verdad, se no evento en el sentido de que mm, todo nuestro tiempo debería ser libre. No, no, debería, no deberíamos ser esclavos aun cuando nos toque tareas serviles eventualmente a hacer. ¿no? Entonces, eh, una actitud de apertura a la realidad, una apertura de contemplación, eh, contraria a esta. Mm, Cultura pragmática y de la producción y del hacer eh, que nos mete en una locura que, gracias uh, accidentalmente, digamos, a los psicólogos nos ha dado mucho trabajo. Pero bueno, porque, claro, en, cuando uno se mete en, en esa mentalidad productiva, se mete en el mundo de la ansiedad, eh, de la inquietud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. En fin, Piper hace un análisis muy profundo de esto. Recomiendo leerlo. Se aprende mucho leyendo a Piper. Eh, él va hablando de manera muy libre, va, va, va hablando de una manera muy contemplativa. Pero uno es muy benedictino. Piper, no sé muy bien por qué, pero tiene, es, es una especie de filósofo benedictino, aunque es un laico. ¿eh? Y, 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 y por eso, digamos, nos mete en ese ambiente de silencio, escucha intelectual, eh, de asimilación eh, serena, de. Eh, de la realidad. Eh, en fin, que es un autor que me parece altamente recomendable para cualquier persona que quiera entrar a la filosofía y eventualmente a la teología. Siempre aparecen aspectos teológicos también en la obra de Piper, aunque él es fundamentalmente un filósofo, por una puerta agradable y que uno pase también un buen rato leyendo. ¿eh? Eh, esta obra no es brevísima, tiene 300 y algo de páginas, pero hay que pensar que son varios ensayos, por lo cual se puede leer. ...por partes y además cada capítulo... ...es como autoconclusivo... ...aunque continúa con el siguiente... ...por lo cual uno puede ir leyéndolo... ...como una especie de meditación filosófica... ...que, que le puede hacer, pienso yo... ...que le puede hacer bien. Muchísimas gracias profesora Echevarría... ...El ocio y la vida intelectual... ...Joseph Piper, Editorial Real... ...Editorial Real... ...y concluyo yo con... Eh, ...lo que considero que debería ser... ...a mi humilde, a mi humilde modo de ver... El mínimo, el mínimo, el mínimo de filosofía que debería saber eh, todo sacerdote. Eh. Aquí les presento la obra Iz a Tomás de Eudaldo Forment, Principios Fundamentales del Pensamiento de Santo Tomás. Eh, es una obra de 180 páginas, eh, fundación gratis Date. Para aquellos que lo deseen, eh, pueden leer la obra directamente en la, en la página de la. Fundación Gratis Date, ahí lo tienen, eh, fundaciongratisdate.org, eh, Buscan el catálogo de ahí se la pueden descargar. Y pues, si no la quieren en, en, en papel, eh, eh, se ponen en contacto. Bien, eh, es una obra, ya les digo, que es una síntesis eh, apretada de lo que es el, el tomismo eh, como máxima expresión de la, de la filosofía cristiana. Eh, en esta obra, Eudaldo Formen, que es un gran. Eh, un gran filósofo tomista, ahí le tienen, eh, fue catedrático de metafísicas, no recuerdo mal, en la Universidad de Barcelona. Pues tiene, es que esto es, que es muy completo, tiene una, una especie de introducción biográfica de Santo Tomás de Aquino, tiene un, una serie de justificaciones del porqué, del valor que tiene la filosofía tomista en sí mismo, en sí mismo, eh, como. Como elemento, como conductor de... y, sí, como, y como medio para conocer la verdad, para conocer la realidad, eh, por eso es la filosofía realista, una serie de, de capítulos eh, breves, estamos hablando de capítulos de, de seis páginas, de siete páginas, de cinco páginas, de los principales eh, puntos de, de la filosofía y de la teología tomista la existencia de Dios la naturaleza de Dios la dependencia de las criaturas los grados del ser el conocimiento la creación la persona la libertad el hombre la vida moral eh, y al final también pues unas breves páginas de una especie de, de reseña prácticamente casi a modo eh, telegráfico de lo que vendría a haber sido la historia del tomismo que también esto colabora mucho para entender eh, las distintas tomas de postura eh, que, que en estos, especialmente estos dos últimos 200 años, 300, 200, 300 años, pues han sido más o menos hegemónicas en, en la iglesia. Yo insisto, creo que es el mínimo que cualquier sacerdote, y son muchos los sacerdotes que cada día más que nos sigue en la sacristía de la bandé, eh, el mínimo de filosofía cristiana que debería conocer un sacerdote, eh, y para nuestros seguidores, creo que es una forma también. Eh, introductoria de acercarse a Santo Tomás de Aquino que, que les puede servir como puente. Yo comprendo que para la mentalidad actual y postmoderna, eh, él, él decía muy bien el profesor Echevarría, hay que, hay que, esto lo dice también Fray Luis de Granada, hay que comer pan con corteza, no, hay que comer pan con corteza y dejarse de papillas. Pero comprendo que para muchos esto, pues, por, por, insisto, por el terrorismo educativo que, que venimos sufriendo en España, cada vez les resulte más difícil. Y enfrentarse con un texto de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, enfrentarse con un texto de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, pues se les hace en un primer momento indigerible. Ahí, insisto, está la virtud de la perseverancia, eh, el deseo, eh, la inquietud intelectual y que lectura tras lectura, evidentemente van a ir poco a poco asimilando esa forma de expresión, que no es la propia en la que nos hemos educado en esta sociedad moderna y posmoderna, pero creo que como un, un, una iniciación, una introducción y un puente, la obra de este gran tomista, maestro eh, Eudaldo Formén, de la Escuela Tomista de Barcelona, discípulo de Francisco Canals, eh, bien, no voy a hacer toda la genealogía, viene en, en un número muy breve de páginas a ser una una obra que pueda aportar grandes criterios y que anima, anima después eh, o incluso durante, eh, incluso durante a, a familiarizarse y a ponerse en contacto, en contacto, perdón, directamente con los textos de, de Santo Tomás de Aquino. Cuanto más eh, se ha apartado eh, la Iglesia de la enseñanza de Santo Tomás, eh, más problemas ha tenido eh, y con León XIII, que fue el que comienza ese intento con la encíclica Eterni Patris en 1878, eh, 79 perdón, de, de esa restauración, de esa vuelta de Santo Tomás, de su importancia adhesiva a los estudios en la Iglesia en todos los niveles, no solamente en los seminarios, eh, creo que por ahí vendrá la renovación y la restauración, mejor dicho, restauración que necesitamos en la Iglesia de la razón. Para que se restaure la fe. Si no se restaura la razón en la Iglesia, no se va a restaurar la fe. Quédense con esto, que es, es, es muy importante. ¿eh? La Iglesia vive una crisis de fe y para que se restaure la primacía de la fe en la Iglesia, necesita que se restaure también la primacía, también o, o ese acompañamiento, esa, esa conjunción íntima, esa unión inseparable con la razón. Y bien, hoy se nos ha ido la mano totalmente, nos hemos ido a dos horas, pero creo que ha merecido la pena, creo que ha merecido la pena, queridos seguidores. Eh, muchísimas gracias por su atención, eh, muchísimas gracias eh, por apoyar este canal y este programa. Eh, eh, nos decían antes la, el, miel. la miel, eso, la miel, eso, nuestros patrocinadores, eh, eh, Miel, la Virgen de Extremadura miel y polen de alta calidad, una familia católica apostólica romana, siempre lo digo, dos hijas carmelitas descalza, un hijo sacerdote, por cierto, con sotana y que celebra la misa tradicional, eh, amigo, un curso por detrás de mí, eh, todos productos artesanos, todos productos de una altísima calidad, ahí tienen de todo eh, y agradecemos a, a nuestro patrocinador, acuérdense del, del el código eh, de descuento, sacristía. Ahí tienen una serie de productos, pues eh, des, les, les recomiendo que entren en su página, las cremas estas que siempre digo que se echa el padre de Francisco para parecer más joven que yo y, y demás. Y también les recomiendo eh, eh, otro nuevo patrocinador que hemos empezado a tener, porque aquí somos gente humilde, que son eh, el eh, eh, Gcardio.es. Gcardio.es, el desfibrilador que a más de uno le vendría bien cuando ve nuestros programas, sobre todo el que hicimos ayer, que el de ayer jueves eh, fue, fue de los más duros que hemos hecho, pero la verdad es que no, no era gratuito, eh, pues ahí tienen para ponerse en contacto eh, personas pues, que, que, que puedan tener o tengan familiares, amigos, eh, cercanos o, o que puedan tener algún tipo de problemas y aquí no solamente van a recibir la, el aparato, sino cómo utilizarlo. Muy bien, pues sin más por mi parte. Eh, profesor Echevarría, profesor Ruiz Ortiz, profesor Pozo Fajarnés, de verdad os lo digo de corazón. Ya sabéis que la adulación es un pecado, es un vicio, mejor dicho, un vicio muy clerical, que creo que yo estoy libre de él por ahora, eh, por ahora, pero solamente os digo de corazón que yo quiero ser como vosotros, yo quiero ser como vosotros y quiero saber todo lo que vosotros sabéis algún día. Y, y, y poder tener el dominio que tenéis. No olviden de dar al plag en mí, al me gusta, porque aquí somos tradicionales y lo decimos todo en latín, plash en me, me gusta. Difundan este vídeo, reenvíenselo en este desierto de la inteligencia en el que estamos viviendo, por, que estamos viviendo, tanto por lo eclesiástico como por lo civil, reenvíenlo a todo el mundo que puedan para que eh, puedan, evidentemente. Eh, a enriquecerse como yo me he enriquecido hoy, el primero, con todo esta, esta, este derroche de sabiduría que estos tres grandes profesores, tres grandes doctores, pues nos han dejado hoy en nuestro humilde canal y nuestro humilde programa. Muchísimas gracias a los tres y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Viva Cristo. rey Viva. Amén.